de Buenos Aires, capital internacional del viento. Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. ¡Oh! Y en mesa reducida, con su buzo Adidas, con un corte de pelo inminente. Es Germán Adrián Ramón, el prensa, el fanático del básquet. Siguió la temporada de Panathinaikos. Y a mi derecha, porque solamente somos tres, está con nosotros su amigo, su fiel ladero, es el señor Dude, es Joaquín su uso de Helga Pataquis. Está Homero con la confianza renovada. El Hueso, Marianito, Matías. Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez, y empezó para el hambre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Sí! No sé cómo es, boludo, para... A ver... Y todo lo que tenemos preparado para vos. El otro día, en tu ausencia, este tema se cantó fuertemente. Sí. Con Roberto Sexy, a cargo. Sexy, vicio y locomía. Sexy, vicio y locomía. Este mismo tema. ¿En serio? No sé por qué. A usted, a la gente de su edad, de su generación, los convoca siempre esta canción. Para hacer chistes. Un cuarentón y empieza a sonar locomía y hace... La primera banda bizarra que vemos en nuestra vida, tal vez. Ah, quizás por... Pero ellos estaban jodiendo cuando cantaban Sexy. No, pero la gente lo bizarreaba un poquito. Era una banda en serio. Y además hay una cosa que era real, que era como la primera banda. Demasiado igual este. Que tenía como un estilo más amanerado en una sociedad que estaba muy castigado. Puto. Sí. Eran tipos vestidos así, como una cosa toda elegantita, con los abanicos. Eran las paquitas de Yuya versión varón. Entonces era no, rompía con esquemas. Ver. Para mí sí. Ellos eran más sexy que la mierda. Ellos eran sexy e Ibiza y lo comía. Eran sexy Ibiza. Pero rompían con los esquemas totalmente. Sí. Más allá de lo bizarro. Ritmo de la noche. Era más como... Canción. Claro. Era un tema Ritmo de la noche. Mirá, lo tenés. Era más transgresor. Gay friendly total en la banda, boludo. Era LGBTQ+. Sí. Claro. Esto es cuando fueron a Susana Jiménez. Yo tengo muy visto este video. ¿Sí? ¿Pero que vos eras fan de Locomía? Yo era fan de esa canción. Sí. ¿Y tenían otra canción? Tenían tres canciones. Vos imaginate lo que veo, ellos tienen una disposición de Power Ranger, que cada uno tiene un color y demás. Sí, como las tortugas ninjas. Claro. Pero el manejo de... Es increíble la muñeca, cómo se maneja, ¿o no? También después había una versión renovada de Locomía. Fueron en 2015, creo, ¿sí? Ponele, ¿sí? Volvió a salir algo así, me suena. ¿Dónde están los viejos gagás? Recién me sumo, dice. Le contamos a la gente que Alfredo está volando a Inglaterra. Londres, y Roberto tenía una acción en base... 54. Le mandamos un beso también a toda la gente. Pero no estoy seguro, ¿eh? Ah, bueno, entonces tirate por tirar. Y Dios quiera que la hayamos pegado. Abajo dijiste 69. Yo dije 69, creo que 53. 53, viste. Más 53, ahí va. Pero bueno, amigos. Pero bueno, se te pegó el pero bueno, listo, no se te va a ir nunca más en la vida. De Joaquín, todo el día lo hacíamos en el auto el domingo. En el auto el otro día a la vuelta del coso. Sí. Pero bueno, No, pero bueno. ¿Vos bailabas lo comía en boliches? No, era muy chico todavía. Eso lo hablamos nosotros, pero nunca con Joaquín. ¿Cómo era tu desempeño en boliches? Qué tema. Yo voy a decir una cosa que es terrible. Creo que los únicos boliches que fui en la secundaria fue de fiestas de egresados. ¿Nunca? No iba a bailar nunca en mi Mentira. Vida. Pero después, pero nunca en mi ¿Y vida, después no tuviste ni un tramo de boliches? Nunca. Mentira. Nunca en mi vida. ¿Qué? Yo era de los frikis, pero frikis. No me digas. Me sorprendí, me rompí con esto que me decís. De jueguitos en las casas. Raro. De pelotudeces, de charleta. No, pero nunca, no. ¿No tenés un recuerdo de ir a un boliche? O sea, por ejemplo, me iba de vacaciones y alguna vez iba en las vacaciones, pero no iba el fin de semana, acá no iba. No iba nunca, pero nunca. ¿Y qué hacías? De hecho, de verdad, iba a las fiestas egresadas nada más a los boliches. Claro. Pero compartía situación de previa con tus amigos. Hacíamos
vivíamos bares en casa. Yo tenía una casa grande en ese momento, mi casa era casa de fiestas, muchas de fiestas de cancha de fútbol en la casa. De descontrol y drogas, pero de alcohol, pero en casa, viste, en una casa grande. Él sin beber alcohol, además, otro detalle, ¿no? No bebe alcohol. No bebe alcohol. ¿No bebes alcohol? Nunca en la vida. Ahí tenés un problema. Un poco de vino. Pero con, un poquito. Con, incluso lo decís con pesadumbría. No le gusta, vergüenza. No le gusta. Me da vergüenza, no. ¿Pero no, qué no, cosa? Pues no me gusta. ¿Y no me gusta, no me gusta. ¿Te acordás? No me quiero obligar a algo que no. Está que, bien. Sí, me da vergüenza. ¿Qué te... Ya está, igual ya está, llegando a los 40, boludo, a los 20 tenía que haber vergüenza. Iba a un lugar y estaba, viste, que vos una coquita. Sí, todavía. Mis amigos tenían vergüenza real de la situación. Nunca encontraste una bebida alcohólica que te. En un momento intentó con el Baileys, me acuerdo. En un momento habías intentado con el Baileys. Ahora el vermut puedo tomar sin asco, o sea, es algo que puedo tomar, pero nada te seduce más que una coquita fría con hielo. Bueno, eso lo decimos siempre, Pepsi, en mi caso Pepsi Black. Perdón. Sí, ¿en serio? Sí, claro. No puedo creer. No, seas pelotudo. Ah, sí, bien, perfecto. No, por supuesto que sí. Bueno, esperá, volvamos. Yo el otro día quiero decir un detalle que es real. El otro día me fui y me compré una lata de Pepsi y me pareció espectacular mi reencuentro con la Pepsi increíble. Después de mucho tiempo. Pero para, una racha. Yo soy igual, ¿eh? Para mí no existe. Cuando vos dices, ¿qué querés tomar? Gaseosa con hielos. Gaseosa con hielos. Y no te gusta más una cerveza. No, me gusta la gaseosa con hielos. Pero llega un momento que abrazás una bebida alcohólica. Sí, yo hoy en día el vino, una copa de vino superó el vaso de coca con hielo. ¿Sí? Sí. Pero a nivel gusto. O un borracho. A nivel gusto. Las dos cosas. Yo disfruto más ese momento de la copa de vino. No me digas, no me pongas el momento. Sí. Decime si vos cuando ese líquido lo tenés en tu boca, ¿es más rico el vino o es más rico? Vino, hoy en día vino. ¿En serio? Sin lugar a duda, amigo. Tremendo. Estoy adentro de la bebida. ¿En serio? Pero es una bebida espectacular. ¿El sabor te parece más rico todavía? ¿El sabor? Que depende de cuál vino. En cambio, la gaseosa siempre es rica. A Pepsi es la mejor para mí. Pepsi Black. Ah, claro. Pero la gaseosa que vos elijas siempre va a ser más rica que el vino, porque el vino depende de muchas cosas que sea rico. Para mí la cosa del dulzor es dulce. Sí, hay momentos de coca que son increíbles, pero son lo mismo. Hay momentos del vino que son mejores que los momentos buenos de la coca. Tomo alcohol, tomo vino para comer, tomo whisky, pero siempre mantuve lo mismo que vos. Lo que pasa es que llega un momento de la adolescencia donde la sociedad te tuerce y abrazás una bebida. Sí, sí. Hay momentos en pero que vos son, no lo hiciste. En que son 10 en una mesa u 8 en una mesa y, viste, y ve, hay vos... que tener personalidad para decir quiero una coquita. Una Pepsi, boludo. Disculpa. Concha de su madre. Pará, ¿y cómo haces, cómo ves la evolución etílica de los que te rodean? A veces es terrible cuando empezás a notar el borracho que se está yendo y vos estás en el otro extremo por completo. ¿Yendo para qué lado? ¿La violencia, la risa? Sí, el protagonismo absoluto. Verborragia. Se está hablando un tema y se mete en otro borracho, tema por completo. ¡Pará! Sí. Son molestos los borrachos. No, es terrible. Pero bueno, también se entiende, ¿viste? No te vas a poner en policía. Tenés que bancártela, tratar de alejarte de la situación y tener cortitos. Mirá. ¿Viste acá? Charlitas cortitas con uno al lado. Sí, agarrar a uno. Hay que agarrar a uno. ¿Han ido a bares con el mate? No, yo lo hice. Pero ¿qué te pensás? ¿Soy Seba Varela al río? ¿Qué te pensás? ¿Hablando de bar con el mate? Sí. Y me ha pasado que me miran mal, pero prefiero... Porque es raro, Jamín. Si lo haces en pocito, igual también es raro. ¿Cómo? Si lo haces en pocito, igual también es raro. Está bien, pero digo, si no te gusta tanto el alcohol... A mí no me gusta mucho el alcohol. ¿No te gusta? ¿Cuál es tu bebida alcohólica favorita? El vino, pero prefiero una Pepsi. Perfecto. Ahí está. Déjame. Alexis sí le gusta... ¿Bebida alcohólica favorita? Sí, se clavó una birra el otro día. ¿Bebida alcohólica favorita, Alexis? El vermú. El vermú. Ah, yo dije que lo tomaba recién. Mirá. ¿Con soda o así pelado? Con soda y una rodajita de naranja. Che, hay una dupla con potencial, que es Joaquín Alexis. Sí, ¿por primera vez al aire juntos? No, tuvimos el día de Whitney Houston. Esta es la mesa ideal para que entre a jugar Alexis Valido. Y la música. Claro, que viene con Alexis Valido. Sí. No, pero Alexis es mucho más que música. De la mano de Alexis Valido. Incluso su... Sí, las particularidades... Sí. Ahora lo vamos a sumar y que se quede hasta el final. Entonces vos nunca fuiste... Tú, por ejemplo, si vos tenés que decir cuál es tu boliche favorito, ¿no tenés uno? No, de verdad no conozco. O sea, los conozco, pero tipo...
Hay vos sí que no, fuiste a bailar. Yo, sí, yo sí. Si yo le digo si fui o no. Yo te digo famoso, que más fui en Capital. No, yo no te voy a volver. Tengo 40 años. Eso lo puede hacer Lucas con su 31 añitos. Yo tengo 32. Vixen. 32, perdón. ¿Por qué lo voy a llamarte si yo soy cero boliche? Y porque sale el nombre después de actriz de porno. Ah, nosotros decimos, no, Brandy Lucy estaba en Costanera. Brandy Lucy estaba en Costanera. Te juro, ni se me había ocurrido. La guardia muy, muy alta. Sí, altísima, altísima. Yo iba a uno que era muy conocido en Capitán, que se llamaba Liquid, en Santa Fe y Scalabrini. ¿Alguna vez fuiste, Joaquín? Vi mucha gente del interior. ¿Y cómo sabes que fue? ¿Fuiste con porque él? Fuimos lo del diario. Me acuerdo perfectamente de tu presencia. Era una especial que íbamos. Vos no, venías no de España, estabas unos días en Buenos Aires. Y era una salida. ¿Y ahí fuimos? ¿En serio fuimos a un ¿Kika? Boliche? Kika, yo estuve. Con ¿sí? basquetbolistas. Gatería total. No sé ni dónde queda. ¿Dónde queda? No, no. Saludo a toda la gente de la generación dorada. Y esto es ahí, no sé, boludo, es por una vía. Sí, es una avenida que tiene el Metrobús. Juan B. Justo y algo, el Metrobús pasa claro. Por el, sí, sí. Yo tampoco sé nada de boliche. Aparte los boliches cambian todo el tiempo de nombre. No sé no, ni... No, y en un momento además te das cuenta que no perteneces y ya está. No, no tiene obvio, sentido seguir siendo. Sí, no. Exactamente. Llega una edad donde ya no tiene más sentido seguir siendo. Nunca tuvo sentido. Lo que pasa es que un momento uno no se quiere quedar afuera de... No, pero y yo, a diferencia de ustedes, yo disfruté en boliche. Yo ¿sí? pasaba momentos buenos. Ebrio con mis amigos. Tomabas, ebrio claro. con mis bueno, amigos. Sí, pero yo también, pero es medio... Sí, pero me quedaba hasta el final, viste, situaciones sí, de yo ebrio. También, pero de ebrio. Pero no de estar en el medio de la pista haciendo... Pero bueno, no, pero casi hacer sí, esas seis horas. O sea, charlar con amigos sí, sí. y nada más nunca, bailar. No, no, ni siquiera tampoco intentar conquistar. Era eso. Molestarse. La misma reunión en la casa trasladada a un lugar. A los lugar, gritos. A los gritos. Hablando de fútbol. Sí, pues, si alguien estaba hablando con una chica, y tirarle así el... Eso pasó. Eso lo vi. En mi adolescencia se veían esas cosas. Sí, tirarle de la del ropa. Del pelo también. De la ropa así, ¡tac! Qué molesto. Qué bobo de mierda. Es terrible. Realmente lo que más me molesta con el paso de los años es la pesadez de la gente. Una persona insistente, un hombre insistente en un boliche, y ya, flaco, no rompa la pelota, ya está. Sí. Lo mismo del otro lado, tal vez, Es que es verdad lo que decís. En este caso que lo estoy diciendo, es notoriamente molesto. Pero en todo la insistencia es algo molesto. Sí, sí, en la insistencia sí. Es un peor pecado, tal vez, cuando sos adulto, ¿y sí? Porque si yo te digo, Germancito, ¿me podemos acompañar mañana? Y vos decís, no. Y yo te digo, dale, no, dale. La tercera ya habilita, así, no moleste, dale. Sí, lo hace. Déjame en paz, boludo, yo te dije que no. Ya está. Por eso se le pide a Juan Castro en el viaje a Miami que la poca cantidad de propuestas va a ser lo mejor para el grupo. Menos propuestas, más convivencia. Qué va. No, pero... Es un tema, además, el que no es del boliche la pasa peor que el que es de boliche en una reunión o en una casa, ¿entendés? A la inversa, cuando el que tiene que ir de las reuniones de casa tiene que ir a un boliche. Las reuniones en casa es mucho son más algo invasivo. Divertido. Claro, es lo que mucho pasa más es que invasivo, siempre se rompían. Me acuerdo que siempre sucedía lo mismo, que estabas en una casa y si no ibas al boliche, era como, y bueno, entonces ¿para qué nos juntamos? Pero nadie se quería ir de la casa. Entonces llega un momento que van creciendo lo suficiente para que los que realmente les gusta ir al boliche van a los boliches. Y los que no les gusta vuelven a su casa. De hecho, esos personajes ya van vestidos al inicio de la reunión sabiendo que van a ir a un boliche, ¿entendés? Claro. Llegás a las 9 de la noche, pero ya sabías que ese personaje iba a ir a bailar. En mi grupo había mucho boicoteador, por ejemplo. Lucas Albarracín, una persona que siempre caía a la reunión con bermudas. Y se sabía. Marcando la cancha concreta. Sabía y vetaban, claro. Pero viniste en bermuda. Y bueno, pero y no me di cuenta. Terrible. Condicionaba el grupo. Y yo también era eso. Yo también era más de los boicoteadores que de los... Y bueno, ya está, me iba a casa. Y en contraprestación, Roberto salidor, ¿o no? Roberto contó que salía solo. Sí, es verdad. Él salió a bailar solo. Ah, eso es. Y Alfred también, ¿no? Tiene boliche. ¿O no? No creo. Casamiento, Alfredo, lo veo más en situación de casamiento. Pero yo iba fuertemente a boliche, ¿Y sea, bailabas? No bailaba, pero cómo, iba. ¿Por qué la pasabas tan bien? Porque estás acá haciendo En un momento había un quiebre en la noche que era estar alcoholizado escuchando música en un lugar. Pero música que ni siquiera te era... No, bueno, pero en un momento te deja de ser ajeno. Cuando vos estás en un casamiento, al principio te ponen Los Pirates y no tengo ganas. Pero si eso pasa a las 3 de la mañana, es diferente. Pasa que yo... Igual, hoy en día me molestaría igual. ¿Cómo voy a hablarte, Robert? Qué mal. Ah, increíble. ¿Cuál era tu música de boliche? Mayonesa. ¿Qué años era? O sea, 2000, 2000 y pico. 2000, sí, 2000.
Lo que pasa es que después también había momentos de rock nacional. Claro, que, bueno, la reina. Dicho, no. Yo iba a bailar y sonaba, por ejemplo, o electrónica. Que la electrónica te rompe. No, la electrónica, además a esa edad, no. Lo recuerdo como un círculo del infierno, realmente. Entrar a un lugar y que se escuche... Ay, por el infierno, favor, el infierno. Muy pocas cosas positivas del boliche. Esto es una verga. Hay muy pocas cosas positivas. Hay cola para hacer todo, para incluso pis. Incluso, sí, caro. Generalmente caro. Frustrante. No, no vi. Acabo de dar un trago de aire. Hizo así y no. Y como no llegaba, dije, no, no voy a tomar el agua. El otro día a Toto le da un mate. Le tomé. Le ofrece el mate, se lo saca, le hace así y se lo toma él. Y Toto no podía creer lo que pasaba, Toto. Pero pará, estaba. Boliches. Boliches. ¿Qué estábamos? Ah, lo de que hay pocas cosas positivas. ¿Cuántas encarabas mujeres en un boliche? Esa es la gran parte positiva, no, la seducción. No tenía el... Básicamente. El valor. O sea, la intención estaba, ¿eh? A mí yo veía mujeres y me encantaban realmente, pero desde el principio sabía que eran inalcanzables. Pero vos nunca fuiste y le dijiste a una chica en un boliche... Estás muy bonita. No, jamás, te juro por mi madre que jamás. Discúlpame, sos muy bonita. Yo tampoco. ¿No? Pero no, ni por asomo. Era una cuestión de... Déjame decir pánico. Que estás hermosa. Hoy, particularmente hoy, estás hermosa. Pánico, pero total. El hecho de verbalizarlo me causa gracia. Pánico. La palabra es pánico. Pánico al contacto. Pánico a tener que afrontar una conversación. Y lo peor desde cero. Es asumir la derrota tan rápido, ¿viste? Cuando... Decís, ya sé que no va a pasar. No, es que es un partido que ni se jugó. O sea, no se presentó el equipo. Pero si hoy, por supuesto, estás en pareja. Pero ¿cómo encararías a una mujer que te sentiste atraído en un lugar? No. Lo que cambió es la posibilidad de chatear. No. Te estoy hablando de la vida real. Vas a un boliche, de nuevo. Vas a un boliche. En un boliche. No puedo. Pero tenés que decirle algo. No sé, boludo. Pensemos. Para mí que tratar de hablarle de otro tema. Qué virgo, por Dios. Pero pará, bueno, vos qué. No, es muy difícil, boludo. No sé. Yo no sé cómo lo haría. No, es algo que. Un tema para abrir. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Qué música de mierda, ¿no? Esta. Claro, algo de la cotidianeidad tiene que ser. Algo de la cotidianeidad. Que es lo mismo del. O bardear a alguien que está ahí. Eso es bien. Se nota mucho. Che, esta música es una mierda. Qué tarado. ¿Dónde salí de acá? ¿Vos qué dirías? Un mate, Juan. No tomes esto ahora. Yo. Te explico. Pero bueno. No, le diría. A la libera. Claro. No, boludo, no sé qué decir. No, de verdad no sé qué decir. Entro en pánico de pensarlo, imagínate. Estoy sintiendo la incomodidad en este momento. Disculpa, ¿vos pero. Abrís, pero pará, yo le digo, disculpa, pero me volás el marote, petiza. No, ¿cómo salís? No. Con algo salís, Luca. Vos tenés esa herramienta la tenés. Germán. Claro. Yo jamás en mi vida fui a una mujer y le dije, hola, me siento atraído por vos, ¿eh? Jamás en la vida. Qué locura lo de Doncic. ¿Cómo hiciste con Romy? Partidazo. Tuve una cita con Romy. O sea, tuve una cita donde ya habíamos hablado. En un boliche yo jamás me acerqué a una chica y le dije, ¿tomás algo? ¿Cómo te ves? ¿Cuál era, Jamín, acá me interesa tu amigo, ¿cuál eran iniciadores de conversación de los caballeros? Claro. Buen tópico. Disculpa. Bueno, hay que escuchar el de Darín que dice, yo... Soy un buen tipo. El dardo. No, estoy pensando, pero es difícil porque en el boliche no podés dialogar mucho. Bueno, es por directamente eso. Tipo, te puedo dar un beso, ¿entendés? ¿Eh? ¿Así? ¿Tan directo? Sí, claro, re. Porque la interacción hoy en día se da por redes sociales. Este contesta un fueguito, sí, esa cosa. Pero estoy hablando pero en el pasado. El mundo real. El mundo real. Pero el mundo real, en el mundo real, esa primera interacción ya sucedió, ¿entendés? En las redes, para mí. Pero eso la es gente lo que sucede no, hoy. No puede salir a un boliche bailable y ver una persona por la que se siente atraído y sí, ir a pero ahí eso. Ya el efecto del alcohol hace que estés medio en pedo y ya directamente es. Está muy linda, te puedo dar un beso. Uf. Claro, no. Eso es tremendo. Es una persona es tremendo, y un imbécil. ¿Sí?
Igual lo que pasa es que si vos sos, si a la persona le gusta, te deja, todo pas, la te deja pasar todas tus tonterías. Totalmente. No, ni, no sé siquiera si la estética, pero si se siente atraída por vos esa persona, te va a dejar pasar. Pero bueno. Y si no se siente atraído, te va a decir, este es un chupapig. Te veo muy chupetón hubo esta noche. ¿Accediste por lástima una vez? No, ¿te pero dio sí. pena a alguien que dijiste, bueno, dale, hoy le voy a...? Sí, he besado porque me gustaba el perfume, pero no tanto el chico. ¿Sí? Sí, porque para mí el aroma es importante. Mira, el aroma es importante. ¿Por cuánta plata vos te acercás en un boliche a una mujer que es particularmente llamativa y le decís, sos un infierno, muchacho? No. Pero de verdad, te digo, hoy en día, con la posibilidad de que esa mujer te conozca. No, no, no lo hago ni pedo, no podría. Germán, pero te estoy pagando. $1,000,000. Se no, informa no, previa. No, se le informa nada. Vos te tenés que hacer. Hay una mujer que está es muy llamativa y vos te acercás y le decís, sos un infierno. Pero pará, yo le puedo decir previamente a Pablo Mato, estoy haciendo la acción. No, ahí se anula todo, ahí perdés todo. Y no puede. Dale, bueno. Una acción. Estamos hablando. $2,000, $2,000. No, subime un poquito. Son $2,000 efectivo. Cash. Y después, no, igual no, subimos un poquitito, boludo. Sos un infierno, morocha, sos un infierno. Realmente sos un infierno, querido. No, peor es decir presentar tu perfume. Carolina Herrera 12, nena. Chanel, bueno. ¿Sabes qué me dijeron una vez que me parecía a alguien? ¿A quién? A Ellen Page. Cuando era Ellen Page. Sí. Y antes de ser Elliot. Antes de ser Elliot. Me parecía. Y dije, pero eso es bueno, man. Sí, es muy linda. Ah, ok. Me estás queriendo decir que soy linda. Ok, perfecto. 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 No, durísimo. El M1 Million, mamá. A mí me encantaría realmente poder hacerlo, Germán. Para tener el valor así de. Sí, me encantaría hacerlo, me encantaría. Pero bueno, nunca. Mi cobardía jamás me dejó hacer algo así, pero. Colbert. ¿Qué? Y Colbert Cove, ¿viste? Sí. No, capaz que en una le das tanta gracia que funciona, sí, ¿eh? Sí, sí, puede darse, puede tirar para otro lado, no sé. A mí no hay chance para mí. Es muy difícil que en ese contexto no funciona prácticamente nada más que la belleza. Es así, boludo. No estoy de acuerdo. Ver bailar a alguien que baila bien también. Y bueno, va. Pero no es nuestro caso, Juan. Pero no, es verdad. No hay nada a favor. Y es increíble la contraparte de eso, que es poder hacer un amigo en un instante. En un asado vos te podés llevar muy bien con un chabón y decir, che, este chabón me cae re bien. Esta persona puede ser mi amigo. Sí. Totalmente. Y ese es un triunfazo, llevarte un amigo. Pero bueno, muy virgo todo, ¿viste? Sí, porque esta enseñanza romántica de que dejamos de la amistad. En ese momento era frustración, dolor y horrible, por un momento horrible, depresión una, también. Horrible, una frustración. Sí. Yo me acuerdo de estar volviendo en Gesell con una remera violeta que no me gustaba, que me la había puesto por una cuestión de que era con la que gente salía a bailar. Decir, loco, esto soy un desastre, mi vida es un desastre, esto es una mierda. Además hay una necesidad física en un momento de tu edad. ¿Querés en coger? En un momento de tu vida, que querés ¿cómo? Coger. Sí. Es ¿saben así, que me conquistó una vez? Joven, ¿quién? No, un chico que me dijo, ¿estás para comer unas papitas? Ahora, como la cuestión alimentaria siempre va. Ah, sí, tenés el poquito por sesión. Exactamente. Bien. La cuestión alimentaria influye, no, pero... No, bueno, pero viste que siempre va la hamburguesita después del boliche. Sí, sí. Como, bueno, che, pasamos por ahí y comemos unas papitas. Sí. Pero si alguien te encara y te dice, sos un infierno, morocha. No. ¿Qué? Estos son snacks. Pero capaz... Estos son snacks. ¿Qué es eso? No, Jorge Martínez. Es lo del turco. Lo del turco de la... Estos son snacks. Pero no te lo puede decir de una manera carismática. A ver, inténtalo, Luis. No. Yo no. Ya el simple hecho de actuarlo me incomoda. A mí pasó lo que me pasó recién en un rato, no me salió una palabra. Ah, mira, disculpa, pero sos un infierno. Te estoy mirando desde allá. Sos no, un pero qué. Me voy corriendo. Le pido ayuda a alguna amiga y me voy corriendo. Pero bueno, no dejás margen a ninguna situación de encare en ese contexto. Que eso también debe estar pasando en el boliche actual. No debe haber mucho encare. Sí, yo creo que sí. ¿Subió para vos? ¿Hay más ahora que antes? Sí, pero para mí no se habla demasiado. Para mí es tipo mirada, te acercás, decís alguna boludez divertida y te chapás. La mirada es un factor, es verdad. La mirada es un gran factor. ¿Tan rápido? Para mí es... ¿Alguna vez que chapé en un boliche fue así como dice Jamín, estando borracho?
O sea, no hubo ningún tipo de encare. Fue, empezás a bailar y de repente te estaba dando un beso y ni siquiera te acordás bien cómo pasó. Porque además, como se escucha, no se escucha nada, hablas muy cerca del oído. Y estar muy cerca del oído, también me hicieron esa de estar tipo, ¿qué? Y hacer qué y que me dieron. Y ahí te robaban el beso y ¿qué hacías en esa situación? Y si me gustaba el chico, seguía. Seguíamos, mirá. Sí. Qué habilidad. El beso robado hoy debe estar mal visto. Y sí, sí. Y está bien. Y sí, sí. Este es el mismo que te agarraba el pelito. Harassment. Aqua y Gio Colorado. Salvo que vos con tu retórica conquistás. Nadie, boludo. Hola, Has. Te invito a desayunar en la noche. ¿Querés? ¡Hala! ¡Dios! Se vienen esos mensajes de la Jamina en tu Instagram. Vos lo pediste prácticamente. Pero, perdón. Mucha gente te va a invitar a comer papita. Paco Rabanne. Paco Rabanne. Colonia Pibe Reina. Paco sin coquetería. Ay, lo peor es que después de hacer Polo Blue, gatita, gatita. Después de hacer este chiste, quizás el fin de semana algún joven se levante una chica haciendo un chiste de este sería tipo. Espectacular. Sí, sería la reivindicación. Sería la revancha de todos aquellos. Sí, o sea, la revancha de todos. Jacinta, sos un infierno. No va a parar esto. Boludo, pero qué bárbaro. Porque vos no, dentro de todo estás siendo respetuoso. Vos no estás invadiendo terreno. Simplemente te acercás y decís. Y es una calificación. Romina, sos un verdadero infierno. Claro. Perdóname, pero sos un verdadero infierno. Y capaz que te vas. Zafirus de coco y vainilla. No. Oh, el concurso de levante del teatro es bueno. Ay, sí, ese es buenísimo. Infierno, la verdad, eso es un infierno. ¿Qué querés, tía? Es buenísimo el concurso de levante para hacerlo acá. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo? No, solamente actuando. Sí, actuando. Sí. ¿Sin nadie? Sin nadie. Ah, viene uno y tiene un minuto para conquistar a Jasmine. No, pero si ella quiere, si ella quiere. Sin una figura femenina en el lugar. Bien, sí, sí. Porque... Al aire. Yo puedo ser jueza. Vos sos jueza, exacto. Claro, vos sos jueza. Sí, con ustedes, estoy de acuerdo. Vos sos jueza, me parece bien eso. Dale. Bueno, en tu ausencia habíamos organizado 10 personas que venían a imitar tu presentación. Sí. Y el jueves a última hora se desestimó por completo porque no prosperó el proyecto, pero estaba avanzado en un momento. Yo tenía 3 anotados. 3 anotados, había 3. Y el jueves se decidió que no. Ay, Dios, qué manera de reírme, por favor. ¿Cómo me hubiese gustado en algún momento hacerlo, Germán? Sí. ¿Bailaron en arriba de los parlantes en algún momento de la vida? Yo. Joaquín es el más... Virgancio mal. El más tranquilo de todos. Ay, no me sabe parar. Que menos saliste, nada, cero. No, yo en un boliche una vez borracho me he subido. Yo también he subido. ¿Sí? Sí, boludo. Me dicen antorcha. El Diego. Ay, Dios. Encima, en la época nuestra, peor todavía para la dama el aliento con tabaco, el hombre que casi todo el mundo fumaba. Tremendo. Pero nunca, nadie de acá recuerda un diálogo con una mujer de ese estilo. Y capaz que algún diálogo ocasional. ¿Cuánta fila en el baño? Sí, sí, la verdad que sí. Exactamente, sí. ¿O estás vos primero en la fila o no, dale, pasa vos, no, pasa vos. No, pasa vos. Dale, pasa vos. Y fue casi, uno volvía a casa diciendo, estuve a esto de coger. No, ni siquiera, porque tampoco lo iba a buscar. Era el hotdog a la salida, espectacular momento, y el retorno a casa. No, boludo. Pero alguna vez, porque también uno olvida, ¿no? Alguna vez alguna charla habré tenido. Debo haber ido 8 años al boliche. Sí, entonces en algún momento hablás con alguien. Pará, ¿y cuál era la sensación de ustedes cuando veían al amigo que ganaba? Yo quería ser él. Yo también quería ser él. Envidia total. No, es como una especie de odio, pero a la vez querer ese lugar. Sí. Admiración también. No, en mi lugar era más desde el resentimiento, decir es un chupapija, es un hijo de puta, es un burro de mierda, pero era por simplemente querer ser él. La más profunda envidia. Claro, es terrible. Por más que la chica no te gustara, la chica que estaba con él, o si la chica no te gustaba decís... No, lo que pasa es que cuando uno está haciendo sus primeras armas en la conquista... Vale todo. Claro, es el simple hecho de que él esté jugando el partido. Sí, y sí. Uno no poder, no tener botines. Sí, durísimo. Sí, es terrible. Durísimo. Y además otra cosa que pasaba es que compañeros alrededor empezaban a tener relaciones y uno iba quedando atrasadito en el camino y era el simple hecho de estar con una chica, no porque les gustara, o sea, con cualquiera, no porque les gustara una. Claro, nosotras, era por una cuestión de que él estaba haciendo lo que había que hacer.
Claro, nosotras no, quizás a mí lo que me pasaba cuando era más chica es que me gustaba uno y yo quería estar con ese. Claro. ¿Entendés? Claro. Si no te hablaba era porque claramente no gustaba de vos. Ahora claro, me vengo a enterar que quizás además les daba vergüenza. Sí, igual nosotros somos nicho, sí, o sea, sí, no estamos muy nosotros, del otro lado. Hoy justo somos tres en esta mesa, pero no es la norma, no es. Roberto no es así. No, no, no. Somos minoría, de hecho. Sí, sí. Sí, claro, somos claro, la minoría silenciosa. La minoría, sí. Pero es una minoría que evidentemente ha existido. Obvio. Porque vos muchas veces hablas sobre ese tema y mucha gente te acompaña. La de, es que mirá, yo la pasé para el orto también, ¿viste? No, hay mucho como vos, Gerti. Y nosotros en nuestra generación no teníamos uno que nos hablara así, che, mirá, a los 30 cambia la situación, ¿eh? Pero a los 20 es durísimo todo, es durísimo. No, a los 30 pasa a ser más algo más normal que te pase eso porque ya no tenés la necesidad, ni estás quedando expuesto, porque hay una situación de, sí, que, sí, y no. De que estás como siendo observado por tu grupo también, ¿viste? Es como la situación de, vas siempre y sos el que se queda charlando ahí con el amigo. Ahí teníamos, ¿cómo les va? Pepsi. Yo no entiendo realmente cómo no sacabas provecho de ese de la derrota. Yo tenía un juego con un amigo, con el Canario, que era como... Se llamaba Sin Jetear, ¿no? ¿Cómo era? Esto es así. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamás? Lucas. ¿Querés besarme? No. Listo, nos vemos. Ah. Y era así. Chau. Pero ¿y vos cómo...? ¿Qué es lo que sacabas de ese diálogo para pasarlo de derrota a triunfo? Si yo estaba perdido el partido, boludo. ¿Para qué lo voy a jugar? Está bien, está bien, está bien. Está bien, es una manera de enfrentarse con el dolor. ¿Querés besarme? Es una proposición concreta. Claro. Pero estamos hablando en un boliche. Claro, claro. Sí. No es que me acerco a una mesa o algo, en un boliche. Yo ni me animaba a esa situación. Eso, no lo podía considerar un juego eso tampoco. O sea, lo que a vos te divierte a mí me asusta. No, pero eran los juegos de la adolescencia. Claro, era, claro. El que más rechazos sumaba, ganaba. El que más rechazos en la puerta de boliche sumaba. Había como un acuerdo tácito de que si salía y si no, nos estamos divirtiendo entre amigos. Claro. Nunca perdí eso. Perfecto, es un mecanismo de defensa grupal. Exacto. Sí, sí, certero. Dale. Certero. Exacto. No, yo nunca le dije a alguien, te puedo besar. Yo tampoco. Can I kiss you? Es terrible. Yo tampoco. Es muy difícil ese momento. ¿Te gusta el fútbol? Excelente, excelente. Buenísimo. No, yo no sabía. Por eso también ruego que no tener que volver a vivir esa situación nunca más en mi vida. Que es el momento donde tenés que besar a una persona. Ah, y ese, no. Creo que ya lo hablamos. Sí, está la... Pero, ¿sabes lo que puede ser con este antecedente? Que es una persona que no jugó muchos partidos de ese calibre en su vida. Después de tener un tramo de estabilidad en un club jugando siempre el mismo no, club. No, te querés retirar ahí. ¿Sabes lo que es volver? No. Debe ser tremendo. No, hay que. Uno se recluye en la. Si yo aparezco a mis 50 años separado con camisa yendo a algún lado, a un local bailable, me tiene que pegar un tiro. Imagínate tener 50 años y estar haciendo esto. Sí. Tirándote la próxima. ¿A dónde? No. ¿Qué haces, viejo pajero? No. Todos tenemos yo tengo la certeza de que si me separo, se finí. ¿Pero a qué le llamas se finí? ¿Qué? Nunca más nada. Soledad. Yo tengo amigos que piensan así también. Patilla negra. Series. Yo tengo amigos que dicen, si yo me separo, ya está, me quedo acá, me retiro acá. Pero eso no es que me retiro por decisión propia, sino que es por imposibilidad. Sí, y un poco por decisión propia, porque si querés, lo vas a buscar. No, igual la vida te arrastra a volver a buscar, Germán. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La comodidad de la soledad también. Pero es verdad que en un momento se hace muy larga la vida. Claro, así. Boludo. Claro. ¿Qué vas a hacer? Un día te clavas un colo y le decís. El tema es a dónde ir también, ¿no? Porque ya no podés ir. ¿A dónde conquistas a tus 50 años? Exacto, eso. Vas a la City. A New York City. ¿Con quién? ¿Dónde vas? ¿Qué vamos al dot? Empiezan a hacer amistades de parejas, ¿viste? De parejas de amigos. ¿Dónde vas? No, un cumpleaños. ¿Un cumpleaños? Tenés 50 años. ¿Y qué le decís a una señora de...? Te cruzás a una separada de los 50 años. ¿Y qué le decís? Es terrible. Teniendo este antecedente, que vos no tenés herramientas adquiridas. Todo lo contrario, mamá. Diste pasos atrás en la vida. No. Yo creo que va a terminar siendo alguna aplicación y un encuentro, ¿viste? ¿Te vas para el lado de Tinder? Y algo así de viejo, Tinder de cincuentones. pero tampoco nunca lo hice.
Ay, Dios mío. ¿Vos alguna vez conocí a alguien por aplicación? ¿O por estas plataformas? Yo no tuve Tinder. Claro, yo tampoco. No. Yo tuve Tinder, pero no conocí a nadie por Tinder. Yo sí fui al cine. ¿Y? Y re bien, porque te das cuenta, creo que ya lo hablamos esto, te das cuenta de cuando se ríe, de cuando, claro, cuando hace el chiste, cuando es divertido, está bien. Sí, pero si te aparece un rarito. Eso es difícil. Sí, bueno, pero sí, preferible verlo en el cine, después decís, ¿sabes qué? Me tengo que ir, chao, nos vemos, y te vas. Está bien, Jamil, lo que haces. Bueno, es bueno que el cine no están obligados a hablar. O sea, eso. Exacto. Que hay una cosa que clave, si te cayó mal. Yo tuve una primera cita en esta situación, Germán, 50 años. A ver. Te encontrás con una señora en una aplicación, sí, vas a cenar y le aclarás. Disculpame, yo hace mucho no tengo cita. Un señor de 50 años. ¿Por qué no te quedas en tu casa encerrado con la persiana baja, viejo? Ah, fracasado, de mil puta. Me separé hace 8 y... Pero pará, pero por lo mismo que vos decís, que la vida se hace larga, entonces en un momento decís, bueno, salgo al sol, como dice Fito Páez. Sí, ay, qué. Pero a la vez entiendo que yo no quiero vivir eso. No, es lo que hay que hacer, ¿eh? Hay que aferrarse al matrimonio. Es lo que tiene razón ese señor que está ahí sentado, ahí sí, luchando. Sí, pero tiene que haber otra vía, que es el chat y vamos a tomar un cafecito. O sea, ni siquiera una cena, vamos a tomar un cafecito. Un barcito. Un bar. Sí, igual charleta. También. La música de los pibes. Oh. Vamos a hacer la primera pausa del día. Ahora viene Alexis y ya se suma. Vamos a preguntarle a él. Vamos a escuchar a Franfi haciendo. Ahora venimos con más. Ya está acá. Está sumado a la mesa. Es nuestro amigo Alexis Valida. Hola. Alexi. Hola, Ale. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estás jugando Central. Estás jugando Central. Pero vamos perdiendo, para variar. ¿Pero Central y Peñarol? ¿Estás jugando con Peñarol? Sí. ¿Tienen como una historia entre ellos? No, se pudrió. Central es medio amigo de Nacional por la final de la Copa Libertadores. Claro. De Nacional con Newell. Y ¿eso es 90 o 91? 88. Ah. 88. Y bueno, hay medio una mala onda que se profundizó en el partido de ida, ¿no? Con los hinchas mostrando dinero. Ah, fue ese momento. Fue ese momento, sí. De todas maneras, qué sé yo, siempre hay mala onda, es Copa Libertadores, ¿no? Sí, o sea, claro, es muy difícil que no haya mala onda. Sí. Si son brasileños. Ya quedó peor, como la cargada marcada para el argentino, lo del dinero, ¿no? Sí. Vienen, te muestran dinero, lo rompen. Todos los países no lo hacen nada más. Sí. Claro. Como la cargada al argentino es esa. Y es medio fea igual, ¿eh? Es muy mala cargada, leche. Te marca lo mal que está. Pero muy mala las cosas que decimos los argentinos a los brasileños, en Brasil. Le hacen unos gestos, sí, pero... Es igual de peor. Fuerte, ¿eh? Es igual de fuerte, sí. Pero lo hacen. Pero si yo vengo y te rompo billetes, es tremendo. Es fuerte. Te toca un orgullo como... No, es golpe, pero al corazón directamente. Sí. Y ahí sí. Viene la hinchada de Colo Colo y te quema los billetes en el... Sigue rompiéndote los billetes. Pero igual en seguramente de encima debe haber muchos de los países que rompen los billetes que también tienen inflación, ¿o no? Igual nadie tiene la inflación acá. No, supongo que sí. O mate, sea, ¿no? Bueno, sí, estoy tomando agua, pero sí. Me tomo un matecito. Más tardo. Yo estoy muy en contra igual de ese tipo de cosas. No me cabe. ¿Te cargás? Sí, no me gusta cargar a la gente. Bueno, estoy... pero la cancha se cumple con la regla de Alfredo, que es que el verdadero futbolero no carga. No. Me parece de muy mal gusto cargar a gente. No, además hay nacionalidades, vamos a decir, que no saben ganar, que es lo peor. Ah, mira. Buen tópico. No saben ganar. El brasileño España, no sabe ganar. España. España no sabe ganar. Brasil tampoco. Brasil no sabe ganar. Chile no sabe ganar. Con Castro una vez estábamos estábamos viendo Chile-Perú, Copa América. Y yo grité el gol de Perú. Claro, ¿viste? Vos sos de Perú. Claro, yo soy muy hincha de la selección peruana, me caen muy bien. Y yo hice como un puñito. Mete el 2-1 Chile y viene uno y se me agarró la chota, pero acá. Y Juan me mira y me dice, no le contestes, boludo, ya está, estamos en el palco de prensa. Y yo estaba como en plan, no, boludo, le tengo que contestar porque no saben ganar. Ah, le tengo que enseñar. Claro. O sea, lo tengo que educar. Hay que educar. Y no contesté porque estábamos en palco de prensa, situación laboral. El brasilero es re así también. El brasilero te grita en la cara, boludo. Es para decir, ¿qué haces? Sos un maleducado. Está muy mal. Me acuerdo en ya está Maracaná, mal cargar. Cuando hizo el segundo gol Fluminense. Terrible, ¿no? Fue cargadas. Sí, boludo. Aparte empezaron a revolear.
bebidas y gritándote en la cara. Y después también fui a ver Argentina-Brasil, Belo Horizonte. ¿Te acordás el día del penal que no cobran? Sí. Que termina en gol de Gabriel Jesús. Y Copa América. Un brasilero, un señor de 50 años, haciéndome la cara. ¡Gol! No. Pero no, además es como si estuviese... Muy difícil no reaccionar, ¿eh? Viejo pajero. Total, Ariel Cristófalo en el Gremio River, el gol de Borré, el del penal del Piti, dijo que cuando hace el gol Gremio, que se puso dos goles arriba en la serie, le pegan un iPad en el vidrio de la cabina donde estaban ellos, que decía adiós hermanos, le ponían la inscripción adiós hermanos, y se lo iban pegando durante todo el segundo tiempo en el medio del partido. Pero pará, vamos a suponer, nos juntamos a ver, no sé, Central River, ¿no? Con Joaco. Y yo no te voy a gritar los goles Central. Jamás. No voy a gritar los goles Central. O sea, no le gritás el gol a tu amigo. Sí, hay algo de que excede el evento o el partido, sino que le está faltando el respeto claro, a él. Claro, sí, es hombría de bien. Sí. Es esencial. Masculinidad bien entendida, decimos. O sea, creo que hay una línea igual que se mucha cruza. Gente lo quiebra eso, ¿eh? O sea, hay gente que se grita los goles. Es gente que no está tan familiarizada con el fútbol. Si nosotros estamos viendo un Boca Estudiante y le gritamos un gol en la cara a Alfredo, somos unos estúpidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero yo lo que te digo que pasa más de lo que creemos. Sí, pero está mal. Sí, para mí está mal. Pero bueno, a la vez, si vos vas a un bar a ver un clásico, y bueno, pasa eso. Pero una cosa es ir a un... Es un desconocido. Una cosa es... ¿No pasa eso igual en Argentina? Y en la época de los codificados pasaba una bocha. Yo fui un montón de veces a bares. Era incomodísimo, te gritaban los goles así como decís vos que te gritaban. Yo con lo que no estoy de acuerdo tampoco es con la identificación en un bar. ¿Cómo? No hay que llevar camisetas. No hay que llevar camisetas. Yo soy de la época en la que no se llevaba, o sea, como íbamos de visitante mucho, no se llevaba. Para evitar cualquier tipo de situación desagradable a la vuelta, no llevábamos camiseta. Claro. En la época en la que era cuero y jean la cancha, ¿viste? El paravalancha era todo cuero y jean. Sí, es verdad. La mejor, o sea, yo sueño con volver a ver una cancha, una tribuna. Cuero y jean. De hermética en la... Cuero y jean. Cuero y jean, si hay una remera, se usa de bandana. Y ya es está, verdad, era tofes. Una moda muy marcada de Barra Brava. Barra Brava, cuero y jean, si hacía frío, campera con corderito. Y ahí decías, bueno, ahí está la barra. Claro. Sí. Ahora ya es... Ahora es todo prendas de todo tipo. Ahora hay prendas de todo tipo, ya personalizadas y todo. No hay machine. Hay un skin de soy muy hincha y tengo... Todo. Todo el... No me el parece, camperón. Tampoco, no. Sí. No me parece. O sea, yo soy ¿En la calle decís? ¿Sí? En la cancha. En la cancha, sí. Hay gente que se disfraza mucho. Sí, está bien. Es parte del color, es parte... Sí. Pero a mí no me gusta. A mí me gusta ir de civil siempre. Pero no llevas ni remera. Ni una remera. Alguna que otra vez he llevado, ¿viste? Pero yo las camisetas... No uso camiseta de fútbol tampoco. También es otra cosa que les he hablado. Lo uso solamente en situación de bañista. Claro, la camiseta de fútbol es cuando voy a una pileta o cuando voy a la playa. Porque después es como, no sé. Sí uso indumentaria. Me parece bien usar indumentaria. Una camperita. Y en el extranjero. Indumentaria está bueno. Y en el extranjero. Está bueno. ¿Cuál es tu camiseta de Central que vos tengas favorita? Y la Lecoq. Sí, se puede decir la más. Sí, la Lecoq. Para, ¿y cuál es? ¿Qué año es eso? 95-97. Hermosa. La del Polillita de Silva. Las motos. Sanela era. La del Polillita de Silva. Da Silva con General Paz Seguros. General Paz Seguros, sí. Esa es la más linda. Y hubo una tirada muy linda que hizo Puma de la camisa. Mirá. Que era la camisa con el escudo viejo. Mirá, esta es linda. Esa es hermosa. Esa es la de la Copa. Te digo más jugadores de Copa Conmebol. La Copa Conmebol, la del 4-0. Claro, Petaco Carbonari. Toda una época. Esa Palma, sabía, Palma todavía Palma. El Negro Palma. Esa la sabía vos, Lucas. Esa final de Central. Perdió 4-0 la ida. Y gana 4-0 en la vuelta. Perdimos 4-0 en la ida, 4-0 ganamos en la vuelta y ganamos por penales. Increíble una final así. De encima ganamos 3-0 en el primer tiempo. Y el cuarto tardó. La cancha era... Sí, o sea, ya estaba para no hacerse. Sí, pues aparte era como, loco, ¿me vas a dejar a Gamba 3-0? No, boludo, dale. Y no, fue hermoso. Yo me acuerdo, hablando de eso, me acuerdo Boca Chivas, que pierde 4-0 en México. Sí. El día que Benítez lo escupe. Al bofo Bautista. Escupitajo facial. Es una Photoshop, dijo el Gino. Es un Photoshop. Me parece una excusa maravillosa igual, ¿eh? Sí. O sea, está bien, sacó el manotazo. Estaba
confiado en que Boca pueda ganar 4-0, me acuerdo. Y sí, fue una decepción muy grande de que Boca no le haga 4 goles a su rival. Estaba, para un momento del más partido. O menos. No, boludo, se salió 0-0. Sí, 0-0. Ah, salió 0-0. Nunca levantó. Pero la ilusión estaba. Como si pasa hoy también. Decía, bueno, capaz que está el milagro. Y... ¿Sabes qué se sentía como el de Palmeiras con River? Que perdió 3-0 allá. ¿Verdad? Y había algo de que todavía no estaba afuera. Claro, que había perdido acá. Teníamos acá, que ir a jugar allá. Verdad, acá. Pero algún indicio tiene que haber de que estás afuera. Y ¿no? Sí, ¿no? Sí, no sé. Yo sé que es como medio elegir creer en cosas que ya no existen, pero... Pero en esos equipos, tipo ese River, casi lo da vuelta. Sí, bueno. No, le anularon ahí ese gol. Un extrañísimo a Montiel que fue un golazo. Baile. No, pero... Ese Boca además era fuerte, muy fuerte en el ámbito internacional. Estaba Palermo, ¿no? Sí, Palermo igual era el Boca de Sudamericanas, ¿eh? Sí, no sí, era... sí, bueno, pero había jugadores que habían ganado la Libertadores ya. Sí. Y había una cosa también que el equipo argentino contra el mexicano sentimos que le ganamos, bueno, ¿viste? En todas las series. A mí al equipo mexicano siempre me gustaba ganarle. Sí. De hecho, no debe haber mucha serie de Libertadores ganadas por equipos mexicanos o argentinos. Mirá. No debe haber tanto. Boca tiene la final con Cruz Azul. La semi de esa Libertadores eliminó Central. Tiene una Cruz con Azul. El que Palermo para Palermo arriba. Hace un qué bien jugó pillado. Palermo ese. ¿Quién día? Fue esa? Atalante puede ser. Atlas, ese. No sé, esa no me acuerdo. No River tiene la final con Tigres. Si tuvieras que elegir gritarle un gol en la cara a un hincha famoso de Boca. ¡Upa! ¡Qué bueno! No, pero ¿a quién sería? Sí. Yo primero estoy de acuerdo, pero me gustaría. A ver, ¿a quién? Juega, por Dios. Beltramo. O sea, no, situación. Atorado. El tramito. No puedo creer lo poco que tardaste en pensar eso. Qué bueno, boludo. Pero no sé. O sea, viste que siempre hay un hincha famoso que lo tenés ahí como medio entre. ¿Vos, Germán de Boca? Déjame pensar. No, de River. Buena premisa. Ah, de River, sí. Y tiene que ser hincha famoso, no exfutbolista. Sí, famoso. Puede ser a quien quiera. Norberto Alonso. Ay, Alberto Alonso. Pero sí. Es una gloria, ¿no? Alberto Alonso. No, pero detestable. Con respeto. Alonso, pero Germán. Pará, el tópico implica tomar posición. Entonces, bueno, con respeto. Además, estábamos todos de acuerdo en que no le gritaríamos el gol en la cara a nadie. No, pero bueno, él nos dio un hijo de puta. Qué mal me acá estás usando un comodín para la vida que, o sea, yo vengo y te otorgo eso. Sí, vos bueno. Decís, le voy a gritar un gol. O sea, el tercero del Piti, ¿se lo hubieses gritado a Beltramo en la cara, sí o no? ¡Uy, Dios! Lo que pasa es que gritar un gol en la cara es algo violento. No, es violento. Realmente. No, te va a pegar una piña. Sí, es no tremendo. Y además, menos en ese caso, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Te elegiste Beltramo. Y tiene fuerza para pelear a Luca Beltramo. Te mata. ¿Vos? Estoy pensando, che. Alguien de River, muy identificado con River. Ramón Díaz. Pero no, es una persona querible, claro. Cae bárbaro. Che, el compendio de odios que tenés, Ger, no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué más dije? Porque dijiste Ramón Díaz con una seguridad. No, pero Ramón Alonso. Díaz, mi voto fue hacia Alonso. Estoy sacando protagonistas. Y es difícil, ¿eh? Es difícil. River, ¿quién es famoso de River? ¿Y qué sé ¿Quién yo? Es el hincha más famoso de River? Ignacio Copani. Copani, puede ser. No, pero Copani no le vas. Sí, Badía era muy famoso. Badía era de River. No, pero tampoco. No estaba tan asociado a River, ¿no? Claro, no hay un futbolero. Eso estoy pensando en alguien. Famoso. No hay mucho. Quizás el tópico periodista deportivo se presta más a eso. Sí. Porque además son medio hinchas también, entonces hay una cosa. Claro. Que es gritarle un gol a otro hincha. Ah, claro. Distacio me gustaría gritar un gol. Distacio desde mi época. Sí, Distacio me gustaría gritar un gol. Que era esa me época mata, que ponías la tele solo para verle la cara, ¿viste? Sí. Onda, como para ver qué. Qué locura eso, ¿no? ¿Cómo se puede generar algo de. A ver cómo está este el hijo de mil puta. Sufrí, hijo de puta. ¿Cómo salió tu equipo? No, perdió, pero quiero ver lo mal que está él. Cada vez más ese morbo. Y. Lo que pasa es que me caen. No hay muchos que me caigan mal. No hay muchos. ¿Bielsa? No, le tengo un respeto enorme. ¿En serio? Sí. Mira. Pablo Pérez. Sí, absolutamente. Aparece, si busca un poquito aparece. Bien. Absolutamente, Pablo Pérez. Le rompe el dron, ¿te acuerdas que le rompe el dron? Ex jugadores es diferente. Claro. Tiene que ser ex jugadores. No, bueno, Larry Salani, Pablo, si Pachu, no, sos una basura, es más Pachu, bueno. Pachu no. Cristian Sancho no. Messi, todo bien. Maxi Rodríguez también. No. Me cuesta mucho que me caigan mal. Al Tata Martino le tengo un respeto enorme. Viste que, o sea, es un clásico con mucho odio, pero con eso los ídolos hay eso mucho sí, respeto, ¿eh? Porque con la institución, tipo, con los colores es a morir. Sí.
con los colores es a morir. Sin embargo, con las personas. Propio... No. Podés no, no. ver hinchas de Newell's viendo a Fito Páez tranquilamente, reivindicando a Olmedo tranquilamente. Sí, sí, absolutamente. Lo artístico excede. Sí. Pero en lo futbolístico se pueden cagar a tiro también. Un detalle. Bueno, sí, eso. Heinze, quizás. Heinze está más asociado, ¿no? Sí, exjugador. Hay pocos exjugadores de Newell's provocadores o que hayan llevado, viste, el tema clásico. Y lo que pasa es que sabés que porque, si te metes ahí. Pero, por ejemplo, Chacho Coudet era un tipo como que. Bueno, ¿viste? Estaba el hincha de Newell's a Chacho Coudet le sí, quería gritar. Tenemos al Negro Scalise que tiene, o sea, como logró lo más difícil que se puede lograr, que es ser el cabeza de termo más grande en la historia de Central, que como. Que dio la vuelta. Sí, sí, Boca la Champions League. Claro, la Champions League, los cabezas de termo la ganó el Negro Scalise saliendo campeón con Boca en la cancha de Newell's y dando la vuelta con la camiseta de Central. Eso es algo que yo, o sea, que a mí hasta me parece como, pero no da, ¿viste? Y después va a un programa de tele, no me acuerdo si era Todos los Goles o una cosa así, le dice, no, pero yo siempre ando con la camiseta de Central, y abajo de la estaba de traje y abajo tenía la camiseta de Central. O sea, no me parece bien, me parece mal la cargada, me parece mal el... Está mal, muy mal. Está pero, muy mal, por ejemplo, cuando Ramón Díaz dice traje chupetines como son todos unos pibes, ¿ese te parece mal también? No, pero eso no es cargada. Eso es parte del juego y la gente eso que es está. Espectáculo. Pasa que entre hinchas me parece que está mal. Del... Claro. ¿Tercero salieron? Claro. Hay algo ahí que yo me río, lo veo. Sí, pero el exitismo llevó a un punto que vos haces eso hoy, que es una picardía bien hecha, con buena leche, igual te matan. Pero hay también algo de estatura. Hay también algo de estatura. En lo que tenés permitido. En lo que tenés permitido. Es decir, ustedes fueron al Mundial. Sí. ¿No? Si venía un mexicano a cargarlos. Bueno, Robert casi le pega a un mexicano. Bueno, si viene un brasileño a cargarlo, no le pegás. No. Porque decís, bueno, vos me podés decir tiene, algo. Tiene lógica lo que está diciendo. Claro, pues de última te podés sentar mano a mano, discutir y decir, bueno, quizás hay una liga en la cual. Algo bueno, de razón tiene. Tiene algo de razón tiene. Que... Viene un alemán a cargarte y qué sé yo, sí, bueno, ahora viene un mexicano. Sí, no me podés cargar. De hecho, con lo de Brasil, la letra de la canción Decime qué se siente, cuando yo la escucho por primera vez, dije, había no. cosas que decían, no, pero está mal esto. No, claro. Esto no está bien, no están llorando. Brasil, decime qué se llorando siente. Ni un poquito, desde Italia hasta ahora. No están, claro, aparte de todas las imágenes de Italia hasta ahora, la Argentina perdiendo sí, finales. Sí, Brasil tetracampeón. Claro, y estamos con Brasil 86 ya te ganaba todavía. Hasta con Careca 3, viste, que pintaban, o sea... Tenían como jugadores genéricos, ¿entendés? Sí. Jugadores genéricos del Football Manager y te ganaban igual. No. Muy mal la cargada, pero es aceptable para igual, mí. Igual los cruces. Para mí los cruces más importantes de la historia sí los ganó Argentina. El Mundial 90 es un cruce de eliminación directa. Sí. El Mundial 82 además. No es eliminación directa. No, pero Argentina no, pero era un segundo grupo. Se jugaban un primero grupo de cuatro y después pasaban unos grupos de tres. Y de ahí pasaban las semifinales y finales. Argentina se queda fuera en el partido contra... En el grupo de tres. Contra Brasil. Se queda fuera contra Brasil. Primero pierde con Italia, 2-1, y después pierde contra Brasil. Y después... Y Brasil se queda fuera también ahí en ese mismo grupo. Final. O sea, ahí pasa Italia. De Copa América en Maracaná, para mí tiene... Sí, bueno, pero tenés 2004 y 2007. No, sí. Y ganaron ellos al final. No había gente en el Maracaná, había poca gente. Pero eso, es el Maracaná. Pero es el Maracaná, obvio. No, obvio. Pero que igual creo que está profanada la... O sea, hay cierta imaginería como de Brasil, de local, que... No es tan así, ¿eh? Pero si no habían perdido en eliminatoria, por eliminatoria nunca hasta el año nunca. Pasado. Está bien, pero el 7-1. Sí. El maracanazo. Argentina ganando una final de local ahí. Y no mucho más, ¿eh? Bueno, pero igualmente. Son tres en toda la historia. Sí, pero el detalle. ¿Cuál, boludo? La historia de la eliminatoria, no perder nunca de local es muy fuerte. Tremendo. Y ellos se lo sacaron. Sí, Argentina. La escaloneta. La escaloneta. El día que anunció que capaz que se iba. Todo, la mejor selección de los últimos 50 años. Para mí. ¿Todos los deportes? De Argentina, no, de todas partes no. Ah, es buena, ¿eh? Con la generación dorada. Y pelea ahí. Sí, con generación dorada. De todos los deportes. Sí, pero esta va bien encaminada. Si mete Copa América, ahora va bien encaminada. Pero la distancia que había entre generación dorada... Y el resto sí era marcado. Y para ganarle al Dream Team y eso... No, eso no va a pagar. Lo que pasa es que si es algo actual, muchos pibes ya hace 20 años pasó eso, entonces ni lo vieron. Bueno, pero no importa, sucedió. Sí, hace poco vi el partido de 2004. ¿Cuál? El de Argentina-Estados Unidos. Sí.
Le rompió el orto. Le rompió el orto. No, no es que de hecho, es, aburrido, o sea, es aburrido de ver hoy porque no hay momentos muy emotivos. Pero ¿qué? ¿2004 o 2002? ¿Cuál dijiste? 2004. Ah, 2004. Sí, sí. El 2002 no. También fue baile. En un momento Argentina lo pasó por arriba, sí, boludo. Pero en 2004 era como. Entraron a la cancha y vamos a ganar. Sí, sí. Vamos a Argentina puso contra las cuerdas al primer Dream Team, al del 92. Tuvo no, tiempo, bueno, tiempo bueno. Pero boludo, era como sí. No, pero contra las cuerdas en ningún momento perdió por 40, no puede decir. Hay una historia que cuenta el loco Montenegro. Loco Montenegro, sí, 2 metros 15, dice, arrancó el partido. Yo dije, le voy a comer el hígado a estos hijos de puta. Arranco y se me viene Barkley, me puso la mano en el pecho y se fue como pegarle en una pared. Del loco Montenegro, 2 metros 15. Sí, sí. Sí, sí. Es el 150 doble de Spill a Jordan. La bandeja de Spill a Jordan. Después en el 96 medio que también ese le bancaron el equipo, dos cuartos. Ese equipo le gana el primer tiempo, creo que pierde por 2 puntos. Pierde por 2 puntos los primeros en dos Atlanta cuartos. En Atlanta 96. Y después fue medio... No, nah, después ya está, era imposible, imposible en ese momento. Era imposible, sí. Porque además en el único deporte creo que vos podés medio decir, bueno, le voy a ganar a los mejores, es en el fútbol. Después no tenés mucha, o sea, no hay mucha chance. Sí, tenis. Y el que es mejor te va a ganar siempre. Sí. O te va a ganar 20 veces de 20 veces te va a ganar 19. Por eso para mí el fútbol, entre otras cosas, es el más popular por escándalo, porque pasan más accidentes así. Ojo, el Mundial de Rugby del 99 fue muy, muy emocionante. Yo me acuerdo, el de Japón, ¿no? Argentina le gana a Japón ese Mundial. No, Argentina le ganó a Irlanda. Ah. Bancando una pelota quesada. Me acuerdo de los diarios de ese Mundial. Hay un momento contra Irlanda que creo que tienen la pelota contra Lingold durante 5 minutos, que eran, o sea, había un scrum a, no sé, 1 metro de Lingold y estaban los chabones bancando y en un momento era como, boludo, sí, no se termina más esto. ¿Sos de seguir así deportes además del fútbol? No, ¿no? Mucho, me gusta mucho el vóley. Me gusta mirá, seguir el gran deporte para ver. Vole. Me gusta sí, muchísimo. Deporte para ver. De hecho, si vamos al Juego Olímpico estaría bueno ir a ver vóley. Y sí, puede ser, yo vi en un Panamericano y está muy bueno el verlo en vivo. Tenés además chance ahí, claro. Hay una buena chance. No, no, después llegan y quedan eliminados en primera ronda y me echan la culpa a mí, ¿no? Pero. ¿Quién te va a echar la culpa? Pero viste que está el cazador de mufa, boludo. Sí. Que no, es el peor. Uno de los peores males está de esta baja, época, este, boludo. Sí, está la baja. Está la baja, boludo. Es tremendo, es como decir, es una expresión de deseo. Ya sé que me va a ir mal, boludo. Es una expresión igual de deseo. Igual es verdad que tuvo su mufa popularidad máxima en 2022, 2021, el cazador de mufa. Después ha ido. Pero no, igual ahí ya estaba sobregiradísimo. Lo que pasa es que cuando yo era adolescente, lo de la mufa y Bilardo y sus locuras. Pero no tiene que ver con Bilardo eso. Porque una cosa es que vos me digas, no, le vamos a romper. No, pará, boludo. Y otra cosa es que me digas, no, jugá al loto. Y ojalá lo ganes. No, pará, boludo. Sí, no, me lo no, y no, hay una chance en 4 millones. Totalmente. Esa es la inflación del fenómeno real que era en su momento gritar volante y esas cosas. El cazador de mufa es tremendo, boludo. Generalmente, es tremendo. Lastimosamente, es muy tonto. Es un personaje muy tonto. Ojo, sigue pasando gritar volante. En la cancha pasa. Pero gritar volante es algo raro separar lo que es cierto y lo que no. Pero gritar algo antes, yo entiendo si alguien grita algo antes, que se vuelve y diga, no, eres. Pero te no, ¿por distinto qué? No, de no persignarte. No tiene ningún sentido, pero hay algo de si no pasó. No, si no, no pero, ¿qué tengo que ver yo? Sí, no, no, pero igual entiendo que molesta eso. Eso verdaderamente molesta. ¿Qué tengo distinto que ver yo? Distinto es una persona rezando de espaldas a un arco previo a un penal. ¿Entendés? Pero para esa persona no la respeto porque le está yendo la vida. Eso, y no molesta a nadie. A mí me molesta cuando alguien dice lo que dice él. Y mañana tenemos la chance de ganar, ¿eh? No. Ah, no, claro. No, dale, dale, no, dale, estúpido, está, dale, no, dale. No, pero no lo diga. Y bueno, boludo, pero es me que estás lleva, preguntando. Lleva implícito una noción de protagonismo desmedida, sí, de que nosotros... Puedo influir, puedo influir en esto. Pero es que aparte ya cualquiera... Si hago bien las cosas, influyo en esto. Pero viste que en un momento era, che, que... pintan bien esas empanadas. No, pará, sí, boludo. Sí, y después la mordés y decís, no, no estaba tan buena la empanada. No, culpa tuya. No, no es culpa mía, boludo. Qué sé yo. Dije, eso bueno, eso no, ya es sea... más echada en cara, pero está ahí vinculado. Hay una... Y lo peor es la mufa interna, boludo. Esa cuando es la vos que... te lo contenés. No, cuando estás esperando el bondi, o sea, me pasa mucho, onda. ¿Me pasa? Me salió medio mexicano, porque estoy elaborando la idea en mi cabeza, sepan disculpar. Viene el bondi y me prendo el pucho. Sí. Y me fumo todo el pucho y no viene. Yo soy un hijo de puta. Porque pedo, al pedo. Yo lo prendí para que venga. Lo prendí para que venga y no viene. Esto es eso culpa es tuya. Terrible, boludo. Y una vez me acuerdo que estaba esperando un bondi sin fuego. La gente ya no fuma. 12 de la noche, no pasaba nadie por la calle.
Y yo decía, si pasa alguien fumando, le voy a pedir fuego y va a venir al bondi. Estuve media hora, 40 minutos, pasa alguien, me da fuego y viene el bondi. Y eso es peor todavía, porque después subís al colectivo y es mi culpa. La frecuencia de este colectivo es mi culpa. La frecuencia de este colectivo. O sea, que además, yo de ahí en adelante de frío, te obliga, es mi culpa. De ahí sí. Adelante te obliga a prender un pucho para que venga el colectivo. Es que es tremendo. Porque cuando te aferras a esos pequeños rituales, sí, cuando vos decís, yo creo que esto tiene algo que ver, es cuando la cagás por completo. Claro, sí. Total. Ahí es cuando la cagás, pero sí, por completo. Sí. Pero uno se aferra a pequeñas rutinas cositas. Las rutinas son lo más lindo, lo más lindo de la humanidad. Pero la que terminás cagando, porque nunca tiene nada que ver. Entonces después vos le terminás tomando bronca a cosas que, qué sé yo, es una porquería. Los microhumores. Yo fui dejado una vez y volví en un colectivo. Le tengo bronca a ese colectivo. Claro. ¿Entendés? Pasa, lo veo y digo, la concha de tu madre. Cada vez que pasa el 126 me da bronca. ¿El 126? Sí, ¿arriba del 126 sucedió? No. O sea, te dejaron. Me dejaron. Y te fuiste a tomar el 126. Hice todo un periplo y en un momento como que no venía ningún colectivo. Dije, cualquier cosa que pase me voy a subir, me va a terminar acercando. ¡Qué locura! La relación con los colectivos. No, sí, inexplicable. No, es que en algún momento vos, o sea, como paso tanto tiempo arriba del colectivo, empiezo a vivir arriba del colectivo. Sí. Me hice una lista de canciones para colectivos. Sí, para volver en colectivo. Pero que... ¿Baladas? Bien. Sí. Baladas porque siempre, justo enlazando un poco con esto del boliche. ¿Podemos empezar con la música y después hacemos el corte? Listo, entonces vamos con música. Bueno, vamos esto, ya. No, esto y es el puente para empezar con la música. La balada, por lo general, a quienes injeteábamos o a quienes directamente ni siquiera reuníamos el valor... Era el sonido de volver a casa, completamente derrotado, mirando por la ventanilla, y siempre, o en un taxi, o mismo en el colectivo, sonaban baladas. Sí. Entonces, Aspen, exacto. Aspen 2 AM, claro, que es de taxi derrota 4 AM, sí, es el concepto. Sí. Que vos volvés derrotado de tu casa, no besaste a nadie, crees que nunca vas a besar a nadie, y encima alguien te hace oír a Chayanne diciendo cómo me gusta besar a alguien. Arriba Speedwagon. Claro, escuchás Arriba Speedwagon y decís, nunca me va a pasar esto. Y vos te armaste la playlist. Y yo me armé la playlist, pero aparte me armé una playlist, es muy larga la playlist, y lleva casi 10 años. ¡Ajá! Bueno, pero no, decime 5 temas. ¿5 temas? ¿Los busco o te los digo así? Así. ¿Volver a nacer de Chayanne? Absolutamente. ¿Cuál es? Volver a nacer de Chayanne es una canción que arranca diciendo: el sutil andamio de tus ojos son mi penitencia. Vos te acercás a alguien en un boliche y no le decís eso es un infierno. Es esa, hermano. El sutil andamio de tus ojos son mi penitencia. ¿Esta es? Esto es In My Dreams de Arriba Speedwagon. Esto más Aspen no puede ser. El que suena siempre, siempre es el tema Wound in My Heart de Propaganda. También. Que además para Germán seguro se debe acordar, en Amigos son los amigos, cuando Carlín le rompían el corazón. Sí, era ese. Era ese tema. Iba a pensar. Claro. Ese es Germán. Ese es Germán. Wound in My Heart. Herida en mi corazón. W-O-U-N-D in my heart. Que ese siempre sonaba. Era el tema que sonaba en un taxi por default a las 4 a.m. ¿Qué más tengo que me haya...? Tengo Tu Recuerdo de Ricky Martin, que es con la Mari de Chambao. Tu Recuerdo sigue así. Tu Recuerdo sigue así. Es un temón ese. Una cero. Espectacular tema, Y además, o sea... ¿Cómo era la música cuando entraba ella? A veces gris. A veces blanco. A veces blanco. Y hay canciones que tengo completamente cagadas en mi vida, como que, claro, o sea, que no las puedo volver a escuchar. ¿Cuáles? Y Creo de Fito Páez no la puedo volver a escuchar. ¿Qué es de esto? ¿Podría aparecer en un taxi? No. Eso es una balada, pero no, creo. La Incondicional no puede volver a sonar. Luis Miguel. Tengo cagado una de mis canciones favoritas, que es Me Quedaré Solo, de Amistades Peligrosas. Sí. No toca. Sin tu alegría. Ah, esa es. No la puedo escuchar. Es tremendo, boludo, porque... ¿Y por qué quedaron trabadas? Y quedaron trabadas porque te llevan a lugares.
Esto me hace muy mal. Este es el tema de este. Me hace muy mal. Estrellas peligrosas. Subí. Día, 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 día. Sin tu alegría. A ver, por lo menos si Central metió un gol o algo. La concha de mi madre. No merezco la pena. Pop español. No, ni siquiera. Sí, es maravilloso porque además. Amistades peligrosas tuvieron un conflicto entre ellos. Se llaman Alberto y Cristina. Maravilloso. ¡Increíble! Espectacular, espectacular. En algún momento, amistades peligrosas se separan ellos y había dos amistades peligrosas en, ¿paralelos? En paralelo, claro. Una era Cristina con su nuevo Alberto. Proyecto. Y Alberto con su nuevo Cristina. Y Alberto con su nueva Cristina. Que era algo parecido a lo que pasaba con King África acá. Lo que pasa es que se llegó a un arreglo y había un King África para España y había un King África para toda Latinoamérica. Claro. Había una cosa medio paralela. Pero el original era el que se fue a España, ¿no? Creo. Es que el original sí, pero el original duró nada más el de Salta y después estaba el de la Cucamarcha, que era Alan Duffy. ¿Cómo crees que vos sabés? Alan Duffy, que era un pelado espectacular. Y el otro era más. ¡Qué duki ese, boludo! No, era. Así no, era. Sácate el autotune. ¿Vos con el autotune? No, claro, no existía el autotune. Y tuvieron esta cosa medio en paralelo, que era como. Acá hubo un arreglo. Amistades peligrosas era medio como bueno. Era medio llego y conquisto. Era, claro, era medio, no sé. Sí, sí. Age of Empires. Sí. No, o sea, estaba Alberto, estaba Cristina y entre los dos, como que ahí se cambia. Iban disputando. Claro, esos sí. Son Alberto y Cristina. Muy lindos. Vinieron ellos, a Argentina estos, ¿no? Vinieron. Sí, en el sí, programa sí. De Tinelli ahora. En el programa de Tinelli. ¿Cómo se te cagó Creo de Fito Páez? Y es también terrible. Por lo mismo, boludo. Tremendo. Se me cagó Creo ¿pero de Fito qué? Páez. No entiendo el me momento. Me hace acordar a algo. Momentos de amor y... Creo. Claro, o sea, como que quedó bloqueada, ¿entendés? Y ¿qué temas? Hay otras baladas que están fuerte. En eso. Sí, ya sé, pero bueno, o sea... Ya está. Se me han perdido otras cosas en el camino. Como el Rolo, mi amigo, que compraba cosas y decía, no se caen cosas de los camiones, ¿no? Por ahí caía con una campera. Rolo, ¿de dónde sacaste esa campera? No se caen cosas de los camiones a veces. ¿Por qué me hacen esto? Bueno, la cuestión es que la balada en sí te puede llevar, o sea, hay otras que no están bloqueadas, pero te hacen apreciar a otras cosas de la vida. Entonces por ahí pones una balada que no te hace acordar a alguien, a Long, de VG's, por ejemplo, y decís, bueno, sí, tengo el corazón roto, no me hace acordar tanto a alguien, miro por la ventana y digo, pero qué ciudad que nos echa. Entonces veo, no sé, pasar por el cabildo y decís, sí. Mirá qué pedazo de ciudad que tenés. Vos te tenés que armar la playlist arquitectura. Claro, entonces cuando vas por el Congreso... Soy un gran observador de arquitectura, voy mirando para arriba, viste, es como, es una situación... es una situación hermosa porque la música también nos sirve para... Viste la vida. Sí, ¿no les pasa de ir escuchando música por la calle y elegir a una persona y hacer el videoclip con esa persona? Sí, bueno, eso también es parte de la música, es parte también de todas estas cuestiones y enlazamos sin querer. Perfecto. Porque vamos a hablar un poco de tipos de videoclips. Ah, muy bueno. Buena. Hay diferentes tipos de videoclips que los podemos... los podemos enmarcar en categorías. ¿Para ¿Cuál qué fue nos... el primer videoclip famoso? Porque no es algo tan viejo. Thriller. Thriller fue el primer masivo, el primer videoclip como concepto es Rhapsody of Bohemia de Queen. ¿Por qué? Porque se hizo en video. Porque antes los Beatles y demás hacían como films promocionales, se llamaban, y Rhapsody of Bohemia... Fue el primero que se hizo en video, a raíz de ese video se establece el formato videoclip. Que sobrevive hasta hoy, ¿eh? Sobrevive hasta hoy. Yo no sé si al día de hoy cuán importante es un videoclip durante una época, o sea, sí sobrevive, pero no sé cuán importante es el video de una canción. No sé cuán importante es, pero todos los chicos que hacen música ahora... Eligen unas canciones y hacen el videoclip de esa canción. Pero no sé si pasa que haya canciones que te gusten por el video como pasaba antes. Claro. Eso es verdad, no existe más. O sea, por ejemplo, a mí me empezó a gustar Peter Gabriel por los videos que hacía Peter Gabriel. Claro. Que eran los muñecos. Los muñecos, las animaciones, que era como todo vanguardista, sí, ¿no? Sí. Gorilas. Gorilas, que era ya directamente Gorilas me encanta. Pensado. Bueno, Gorilas era el videoclip. A mí lo que me gustaba de Gorilas era el camioncito que iba y el... Sí, sí. Había como toda una serie de situaciones dentro de los... dentro de lo que era el consumo de videoclip que hacía que a vos te termine gustando una canción. Claro.
O mismo que era como ponerle azúcar al café. Por ejemplo, Californication de los Red Hot. Sí. Yo no sé si hubiese pegado tanto sin el video. Sin el video. Del otro día estábamos viendo una apertura de Tinelli que era copió. Tinelli siempre hacía eso. Claro. Tinelli copió Men in Black. Sí. Copió Love is Strong de los Stones. Esa, la que van copió, los gigantes en la ciudad. Los que van los gigantes en la ciudad. Copió también, creo que Californication. Sí, Californication. ¿Sí? Pero era como que el tipo lo hacía totalmente. Era así. Era, obvio, obvio. Sí, ¿no? sí. Love is Strong. Está bueno el tópico mejores videoclips que los temas. Videoclips que superan el tema. Sí, absolutamente. Ese, Love is Strong también. Otro. ¿Supera no, pero el es un tema? Buen tema. No sé si supera el tema. Es un buen tema. Terrible, igual. El videoclip no era tan... Anybody Seen My Baby, de los Stones. Ah, ese no me lo recuerdo. Angelina Jolie corriendo por Nueva York. Sí, ahora es verdad. Bueno, Stranger de Guns N' Roses es un video impresionante. El tema es tremendo también, pero lo que lo impone es el video. ¿Cuál es el video? El que él se termina tirando al agua. Viste que siempre los videos de los Guns N' Roses había un desenlace dramático que terminaba con Axl Rose en una muy fulera. Terminaba en la fulera. O el de November Rain, claro. De November Rain. Siempre había algo que terminaba mal. O sea, está bien la historia de la canción. A mí, por ejemplo, uno que me gusta mucho es el de Queen, It's a Hard Life, que me parece... Incluso el video hace que me parezca la mejor canción de Queen y no Rhapsody Bohemia. Porque además es un poco es un viaje a la mente de Freddie Mercury, de Will Zara, ¿no? O sea, que vos los ves a los otros tres disfrazados en el medio de una bacanal con Isabel Valentino... así, toda una cosa, él con una peluca así gigante y los otros tres queriendo pegarse un tiro en los huevos diciendo, mirá lo que nos hace hacer este chabón. Y el loco decía, bueno, loco, si siempre... Loco, vamos a jugar. Y si siempre estábamos en un escenario cantándole a la cámara, una vez déjame hacer la que me pinta, boludo. O sea déjame hacer una. Sí. Déjame hacer una. Y claro, con lo que yo les doy a ustedes también. Claro, pasa que el problema con Mercury era que se engolosinó y después en Wembley él lo que quiso hacer era... disparar un pene. ¿Real? Esto es real. No se lo dejaron hacer, claramente. Pero quería disparar un pene que pase, un pene gigante, que pase por todo arriba de Wembley, que se meta en una boca con bigotes que estaba en el escenario. Los otros tres le dijeron. Es mucho. Me parece un poco mucho. Claro. No, mirá, loco, ¿qué querés que te diga? Es disruptivo, Freddy. Sí, no sé. Acá también leímos a Howard. Bueno, pero tranquilamente. No, sí. Tranquilamente puede ser un enviado al pasado de la Breche diciendo a sus hijos les encantará. Es que, claro. Es que. Pero hay que dibujar esa línea. A Pablito, a mi amigo, a mi amigo el pibe Irra, perdón, esta es lo último que cuento. No. Una vez le pasó. Él tenía el no muy difícil. Y un día se hizo amigo del trapito y él se había mudado a una casa nueva y en un momento llega la dueña de la casa, Pablo se va a comprar birra, llega la dueña y estaba sentado yo y el trapito. Y yo no la conocía, la mina. Y viste como que lo mira y me dice, ¿y vos quién sos? Le digo, no, mirá, yo soy un amigo de Pablo. Pablo lo invitó a pasar a Fabián. Yo estoy acá sentado. Yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando. Entonces, cuando llega Pablo, la mina dice: Pablo, yo también escucho a León Gieco, pero esto no. Listo. Yo te juro por mis hijas que le digo: Pablo, a mí también me gusta León Gieco, pero esto no, boludo. Dibujemos un límite. Porque, claro, metió el trapito. Y además Pablo me deja solo y el nivel de charla con Fabián era, no, loco, a mí cuando se me hacen los piolas, yo agarro, meto una bola de pula dentro de una media y le entro a dar. Claro. Y, Fabi, todo bien. Vamos a tomar una birra, vamos a mirar el partido, qué sé yo. Qué bueno, espectacular. En definitiva, videoclips. Vamos a arrancar con una primera categoría de videoclips. Estos son por lo general todos pergeniados en la República Argentina, pero sirven también para ilustrarnos. A ver. Es un videoclip de una canción que creo que no podría salir hoy, esta primera, porque es una canción que se llama Angelitos Culones, de Memphis La Blusera. Por supuesto. ¡Ah, el Mono Mario! Entra el Mono Mario, claro, porque el Mono Mario fue la primera... ¿Hay gente que no sabe qué es el Mono Mario? Estoy hablando raro hoy, perdón. No, yo sé que es el Mono Mario. Es como... el bananero anterior. Sí, muy bien. Claro, pero animado. El Mono Mario fue una serie que se estrenó allá por agosto del 2000 y que fue quizás el primer gran hito argentino dentro de la historia del internet. Claro. Que uno entraba todos los jueves,
a ver los capítulos del Mono Mario. A ver la obscenidad más obscena que... A ver la obscenidad más obscena que se podía ver. Está basado en personas reales el Mono Mario, sí. Puedo decir que el Mono Mario no está más, pero... eran todo un grupo de muchachos de Villa Urquiza. El Mono Mario era una síntesis de varias personas. Claro, estaba basado... Como los simuladores son una síntesis de Cifrón, pero el Mono Mario... Claro, era... claro, hay un paralelismo espectacular ahí, en donde el Mono Mario era muchas personas al mismo tiempo, pero físicamente había uno del grupo de amigos que decían el Mono Mario, y que vos lo ves, lo veías, pobre... y decís, claro, era el Mono Mario. Él. Mono, sos vos. Sí, sí, sí. Y fue creado por Gastón Pérez. Gran abrazo a Gastón. Hoy estuve hablando con él. En ¿y algún que momento. No me acordaba. Memphis lo lleva. Sí. Temazo. Angelitos Culones. Sobre el cielo caen. Se extraña, Adriano Otero. ¿De qué hablará Angelitos Culones, no? Pero. El sueño. Una vez estaba en el Paseo de la Plaza. Viste que yo trabajaba siempre haciendo shows y en un hay un bar, no sé si sigue estando, un bar donde en una especie de terraza tocaban toqué siempre ahí. Jazz. ¿En serio? Toqué ahí, toqué en el techo de... En el techo de la barra, sí, y sí, sí. Y un día estaba Adrián Otero y se subió a cantar con la gente. Capo, ¿lo viste? Sí, me quedé viéndolo. Capo. Y bueno, el video animado también muchas veces era un arma de doble filo. Porque vos estás... O sea, tiene que ser muy bueno el video animado. Y hacerlo bueno es carísimo. Entonces, ponele Californication, Do the Evolution de Pearl Jam. Ramón pregunta. Último Bondi a Finisterre no tiene un... video. Lo que tiene Masacre en el Puticlub es el video de Los Redondos. El video de Los Redondos que está animación pero es medio stop motion. Raro. La hace rocambole. Y era más. Lo que tiene es la ¿cómo se llama? La estética. La tapa. El arte de tapa. Hay unos redondos dibujados al estilo Finisterre que están en la nave así. Sí. Ah, me parece que lo que tiene Finisterre es un video dando vueltas con el que empezaba el show. Que ellos se subían a una nave y llegaban hasta un lugar y ahí arrancaba... En Racing abrieron con eso, claro. Sí, absolutamente. Pero bueno, es otro tipo de animación, no tanto de videoclip. Estábamos hablando de... perdón, hay un gol de Atlético Mineiro, no es gol de Central, lamentablemente. No pasa nada. Estábamos hablando de videos onda... Cada vez que espectacular. Estábamos hablando de los videos FX, de esos videos que tienen como mucho laburo de postproducción, como los de Peter Gabriel que contábamos. Sí. Y acá se hizo un video en algún momento de 1994, Alejandro Lerner se sube a esa ola, quiere surfear esa ola y hace un video como que era todo... ¿Cuál? Este video que vamos a ver ahora, Germán, vos sos escritor, a mí me gusta mucho tu faceta de escritor. Temor. Lo vamos a escuchar. Necesito que me coges, claro... Necesito que me cuentes qué está pasando acá. No podemos dejar mucho la música, porque... Pero sí podemos dejar el video. Es completamente inexplicable. Es todo random acá. Él está como... Es porque muy polka, muy polka, sí. Es muy polka todo. Es muy chiquititas también. Hay relojes... Sí, chiquitita, boludo, re chiquitita. La canción y se Disney llama... también. Onírica, hay cosas oníricas. Dalí. Sí, claro. Dalí, total. La canción se llama Testigo del Sol... Pero no está el por sol. Favor, y hay una camisa, un pecho que se abre. Y está, bueno, ahí Alejandro. Uy, pero, yo... ¿cuál es el concepto atrás de esto? ¿Cuál es la historia? Es la Bella y la Bestia. Es la Bella y la Bestia. Claro, pero no, eso es Dalí. Eso es Dalí. Bella y la Bestia, Dalí. Y ahora Dalí. Seguimos en Dalí. Che, está bien hecho igual, ¿Por qué hay una cabeza igual flotante, Dalí? Acá rompe todo el con un arlequín. Su cabeza se rompe toda la seriedad del video. Claro, rompe su aparición del marote ahí suelto. Hay gente besándose porque es un video de amor. Hay. Parece. Ale al piano, su mejor. ¿Cuál es la referencia de esto? Esto tiene una referencia sí o sí, ¿eh? Y no sabría decirte eso. Para mí es Dalí. Para mí la referencia es Wallpaper de Windows 95, ¿viste? Medio como... No, es Dalí, pero hay alguien que hizo un video así o algo así porque hay mucho trabajo.
Hay mucho, sí, yo creo que hay cosas mire medio... ese, buen plano, volver al futuro. Es previo a Tonight Tonight de los Smashing Pumpkins, pero me parece que la única referencia acá es, loco, pegué la licencia del After Effects, 94. Como, había dinero. Vamos a usarlo, ¿viste? Qué sé yo, era como cuando, no sé. Está bien hecho igual, ¿eh? Está bien, está muy pues, bien sí. hecho, lo que pasa es que es muy inexplicable. Sí. Es como arte abstracto. ¿Viste? Como, ¿por qué hay una cabeza flotante? Se abren puertas. Truman Show acá, este tramo. Parece, ¿cómo es el disco de sí, Pink Floyd de las ventanas eternas, Uma Uma? Uma Uma, claro. Sí, no, sí. Sí, creo que sí. Y hay como, bueno... Ah, la desnuda. Se desnudan. ¿Pero por qué el pelo no se mueve cuando la desnuda? El sol reflector. Claro. Y un pelo para toda la vida. ¿Por qué el sol le pega... No le pega a Lerner, le pega... Mira. ¿Por qué no tienen cabeza? ¿Por y qué él, le sacaron él, parece las piernas a Lerner? Parece Cyrax en Mortal Kombat Trilogy. ¿Por qué pasa todo esto? No entiendo. Tremendo video. Tremendo video. De esta época también. ¡Mirá! Me acuerdo. No. ¿Qué es esto? No, el oso. No. ¿Entendés? O sea, entra, pero es una mezcla. No, es ya. 8:30. Pam, 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 pam. Se empieza, o sea, no hay cabezas. No se entiende, hay una cámara. Que alguien me explique un poco qué es lo que está pasando. Es medio como el capítulo de Pucci en Los Simpsons, ¿no? Que éramos, sí. ¿Por qué está tardando tanto esto? Exceso de contenido ahí. Sí. Es mucha información, claro. Es un Alejandro ebrio de poder, ¿eh? Sí. Esto sí, es sí, un Alejandro sí, diciendo, sí, voy a hacer lo que yo de? Quiera. Sí. Voy a hacer lo que yo quiera, porque estoy en un momento donde meto todas y yo quiero hacer Dalí y cabezas. Anotado central, perdón. Bien. ¿Quién? Anotado el canalla. 1-1, Agustín Módica. Ya entré en calor, disculpe. ¿Y si gana, se queda en copa? Nos quedamos en la copa. Ah, tremendo. ¿Y si empata? No. Bien. ¿Cuánto ganar queda? ¿Ganar o ganar? Quedan unos... una media hora. Vamos a entrar en terrible. Una media hora queda. Entré un poco en calor. En los 90... se empieza a usar una moda que es el video en blanco y negro. El video en blanco y negro pretendía dar un mensaje como medio crudo, medio... Compromiso. Compromiso, medio de un lugar como choto. Al mismo tiempo se empieza a gestionar un poco esto de fábricas abandonadas, terruños, baldíos, como escenario ideal de... Estudios, directamente de un video. ¿Es herencia de la lista de Schindler, quizás? No, porque... imagínate que vinieron algunos los que blanco y negro. Yo tengo en mente a Twiggy cantándole No Está, que no sé si está muy relacionado con el Holocausto. No, pero que digo... Que tomo la refe porque tomo... la de Alejandro Lerner era imposible. Todas las bandas tenían su video en blanco y negro, igual. Sí. Y no solamente las bandas, sino también este video. Este video lo hicieron en blanco y negro. Chiquititas hizo un... Se supone que eran los malos del... canción que creo que canta Tarja Turunen, cantante de... Esto es como una especie de... Esto es Beto Vázquez actuando. Una historia de amor. Medio referencias al Será de Ricardo Montaner. Rainbows aparece. Sí. ¿No? Cielos. Porque hay una historia épica que se está contando en donde también Beto pierde a su amada y viaja a través del tiempo y el espacio. Sí. Como que hay cosas también del Lerner, ¿no? Hay fuego. Ángeles. ¿Cómo hay le ángeles. Gusta lo celta, ¿no? Claro, es un gran admirador de todo lo que es el acá está Beto. Ese Beto Vázquez. Beto Vázquez Infinity. Beto Vázquez y de repente le pinta... Claro. Pinta un surmenage. No, le pinta un surmenage a la... Una cascada. No, es Rivendell casi. Claro. Sí, sí. Es medio podemos hablar... Acá pasa algo. Florecen. Es medio podemos hablar. Es increíble. Ahora puedo poner eso de nuevo. Sí. ¿Cómo florecen? ¿Puedes rebobinar un poco? Ay, es increíble cómo florecen las de pero de un momento a otro pasa, boludo. Es la estrellita del Mario, ¿viste? O sea, de repente... El acato con botón. Así, tirás un pase mágico. ¡Ah, chocó en la piedra! Él toca. ¡Ah! Él toca la tierra. Y ahí conquista, se ve. Qué grande, el mago, The Wizard. Y... Beto Vázquez Infinity. Hay beso. Mucho beso en videoclip también, en la época. Mucho beso en el videoclip. Beso metalero.
Eso es muy metalero, claro. ¿Beso metalero? Abriendo mucho la boca, ¿viste? Abriendo mucho la boca. El metalero nada muy... que ver con el beso de Lerner, del primer video de Lerner. Claro, Beto, mirá, además... hay un mago, hay un druida. Es muy bueno, digo, Beto Vázquez Infinity, más allá del concepto en sí, que es espectacular el nombre, pero es muy buena la banda, de verdad. No, es increíble. Beto Vázquez Infinity. No va a terminar nunca. Es como... En la gira, está para... en la gira Vázquez Beto Vázquez Infinity no va a terminar nunca. Porque es perfecto, ¿entendés? No hace falta ni explicarlo. Se le murió acá. Claro, ¿ves? Hay un surmenage. Chau, se nos fue. ¿Esto no era mainstream? ¿Es un video mainstream? No, no es un video mainstream. Beto Vázquez, aparte un músico espectacular. No sé si sigue atendiendo la disquería ahí en Belgrano, que durante mucho tiempo le íbamos a comprar. Se deja morir él. Claro. Se deja morir él, claro. Pero un rayo, pero no llueve, Beto. Pero bueno, estamos en Rivendell. En Rivendell puede pasar de todo. Claro. Pero si me podés hacer florecer, hace llover, ¿viste? Es verdad. Hay un momento medio wallpaper de Windows. Vuelve. Qué bueno. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Parece Peter Pettigrew, claro, Beto. Que Beto acá se despierta como si estuviera... Y está en Quilmes, me parece, ¿no? Está sí, en el agua. Sí, lleno del agua de Riachuelo total, boludo. Claro, Punta Lara, no sé dónde está. La verdad, y bueno, es como si estuviese en otra tierra. Quizás cuando morimos, claro, nos vamos a la costanera. Quizás cuando morimos nos vamos a la salada. Andá, claro, a ver. Quizás el purgatorio argentino son las playas de Quilmes. Claro. ¿Quién soy yo para decir que las playitas de Quilmes no son el destino del... nuestro jardín del Edén? Seguimos. El storytelling. Eso te iba a decir, hay muchos videos en la época con beso, con toqueteo. Qué novedoso para los 90 eso en el videoclip. Sí, sí. Es muy bueno que me hayas dado este pie. Vamos a ir a este video con storytelling, que es el protagonista cantándole a cámara, pero al mismo tiempo contando una historia. Bien. Bien, protagonista el músico muchas veces en los videoclips. Alcides. La movida, hay una animación espectacular. No, ya te digo que es espectacular, ya te digo que esto es espectacular. Alcides está haciendo Llorando Estoy. Best afro ever. Sí. Mientras. Ah, ahí está. La perfo. Ahí está la perfo. La dulce morena. Sí, mira lo sí. Está ahí con él. Hay una cuestión, creo, apa, también con esto. Aparecemos en Costanera. Aparecemos en Costanera. ¿Ha muerto Alcides acaso en este video? No, boludo, es lo bueno. Sí, ¿ves? Aparece y desaparece. ¡A la cara! Es mortal ese blazer hoy en día. Es bella, precio por DM. Es impresionante. Bueno, acá... Alcides, lo que está haciendo, ¿ves? De repente aparecen en un banco de plaza. Lo que está haciendo es rememorar. Ah, está recordando. Pero el storytelling tiene como una vuelta. ¿No? Entonces, la sonrisita, temazo, la sonrisita es increíble. Es medio... No, es así, no, 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 no. Y acá hay teta, una... Sí, 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 acá hay un... Es un exabrupto total, hay un... Volví para atrás. El desayuno del pueblo me destrozó, boludo. Pero la falta de respeto total. No, pero yo lo quiero, Alcides. Inventó al diputeta, Alcides. ¿Qué es el diputeta? A ver cómo está eso. A ver cómo está eso. ¿Cómo pasa? ¿Están desayunando a él es en la increíble cama? Anda la bocina. Está perdido. Es increíble. Alcides Cuero y Jean. No, yes. Alcides Cuero y Jean. ¿Pero ella qué le dice a esta? Pará. ¿Qué no, sí, pará. ¿Qué tocas? ¿De qué tocas? Y bueno, tiro ahí una... Ay, boludo, el cine se parece... A Lionel Richie, sí, claro. Claro. Sí, 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 absolutamente. Pasamos al video presentación en TV. Ay, Dios, qué bueno fue ese video de recién. Vamos a ir a un video que todos conocemos, porque en algún momento los videoclips pintaban mucho también la presentación en TV. ¿Por qué? Porque te daba prestigio. Sí.
¿no? Así, el hermano de Susana Jiménez una vez se le coló a la Mona Jiménez en una presentación en vivo para hacer de cuenta que él tenía un público. Entonces, Patricio Jiménez. Patricio Jiménez Aubert se le mete en una presentación a la Mona Jiménez y hacen de cuenta que ellos, o sea, que todo ese público era para él. La contrapartida de eso fue Manuel Orguiler haciendo Hermano Plateado, que creo que rentó un espacio o arregló en Pasión de Sábado. Y ahí hay el video de Hermano Plateado es Emanuel Orguiler cantando en Pasión de Sábado. Mira, a ver. Pero este es una presentación en TV quizás memorable. La canción no tiene nombre. No sé si hace falta que te diga más. A ver. Tocando la bandera de Oxisacre. Oxisacre. ¿Qué es el dibujo ese? Es un pogo. Es un pogo. Pero ¿quiénes son? Este video es una joya de la... Es un pogo. Somos un poco nosotros. Sí, esto nada, somos un poco nosotros. Los muchachos agarran, se pegan un par de trompadas, cabezazos, piñas. Estamos en el último bloque con Luis, que es el cantante de Oxisacre. Presentados a la banda. Esto es maravilloso. Es el mejor momento del video, esto. Este no es el violero que nosotros tenemos. Lo conseguimos hace 3 días. ¿Qué pasó? El otro está en la colimba. Correte, entonces pongamos bien. ¿El nombre? Quique, de funeral. Quique de funeral. Cambios que sí. Es decir, ponele. Quique de funeral. Martín Cambios que sí, porque claro, todos conocemos a Martín el Seductor en batería. Hola, ¿y la pantera aquella? Bella. Bella. La pantera está bella. Cambios que sí, Quique de funeral como concepto. Trashcore. Trashcore. ¿Qué es eso? Una mezcla de hardcore y trash. Trash, exacto. ¿Qué música escuchan ustedes, grupos así grandes? Grandes. ¿Eh? Anthrax, Oxisacre. ¿Quién? Después de todo, no, punk. Sepultura, gritan ahí. Sepultura. Sí, de todo. ¿Cómo se llama? Pero, déjame tocar. Claro, vamos. El pavoroso drama del músico poco locuaz. Claro. Pero no es como... Le pasa mucho al músico. Pero claro, vos decís esto, bueno, ahora viene Prince, viste, que le preguntaban sí. cosas y decía, sí, no. Tiene un aire a él, bien, boludo. Todavía se prende algo nuevo. Último bloque de Bola de Fuego. Bola de Fuego. Se despide el... Atención, porque si no conocen esta canción, les va a gustar. Cheta con cheta concha podrida, cheta con cheta puta cogida, cheta con cheta concha podrida, cheta con cheta puta cogida. No. Cheta con cheta concha podrida, cheta con cheta puta cogida, cheta con cheta concha podrida, cheta con cheta puta cogida. Martín el Seductor. Mirá Martín el Seductor, boludo. La batería mal armada. Está todo mal ahí. Aclaró lo del guitarrista. Es exacto, Me mata que la aclaración de... No, no estamos con nuestra guitarrista de siempre. Sí. Claro. Martín. Martín el Seductor es... Y acá... Se ríe. Ya si te reís vos. ¿Cómo haces para defender el arte si te reís vos? Un renegado de tu sociedad. Amigo, Luca Prodan, busca ahí. Claro, es como es una cosa de la rubia tarada, es como una herencia de la rubia tarada. Un poquito más oscuro. Gracias. Claro. Termina el video, ¿cómo iba a terminar? Se cae la batería. No, Martín el Seductor, Dios lo tenga en la gloria, nos dejó Martín el Seductor. Y lo mejor es lo que dice, o sea, escuchá lo que dice. Pobre. Él es el protagonista... Me encanta cuando quieren poner orden. Bueno. Es todo tan Transpotting. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? En la embajada de Israel acaba de tocar Oxisacre. No es quizá. Pasemos de video, sí. No es el mejor, no es la mejor analogía. Grandes casos de rotura de instrumentos en Poison en la última noche. Y coso a Mario, la mano negra, que le patean la televisión. Claro, eso fue presentación en vivo. Ahora seguimos. Seguimos. Has, vamos, ¿querés hacer una pausa o podemos seguir hasta el final? Ah, buenísimo, avísame si te tengo que leer algo, porque acá tengo... Pásamelo, seguimos. Seguimos con los videos ostentosos. Ostentosos, sí.
A ver. Viene del hip hop esto. Claro. ¿No? Onda como, mirá la guita que tengo, viajo en limusina. Ah, perdón, no ostentoso de la producción, sino del artista. Viene mostrando el reggaetón también, ¿o no? Reggaetón, sí. Nace del hip hop. Tenemos un montón de ejemplos. Y tenemos un ejemplo en la Argentina en los 90. Mirá. Bien. Que en realidad era una artista italiana que la trajeron un poco medio a chorear acá. Viste que en una época, cuando vos hablabas de esta cuestión de la electrónica, bueno, hay una canción que se llama Viciosa, que la cantaba una cantante, valga la redundancia, Valeria Vix. Es quizás uno de los peores videos que vi en mi vida. A ver. Porque sabes una cosa. Hay una limusín. Soy viciosa. Me acuerdo de este tema. ¿Te acordás? Creo que sí. Viciosa. El estribillo es terrible. Champán. Una limusín. Plaza San Martín. Viciosa. 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 El ritmo de la chichi. No. ¿Lo conociste? Sí. No, Germán, era una perdón. Medio bizarra, no, pero, esa época. No, te estoy haciendo querer. Mal, boludo. No, perdón. para nada, te juro por Dios que no. Te estoy haciendo mal. Muévelo. O sea, ¿con qué querés ostentar, Valeria Vix? Alquilaste una limusina y estás frente a Plaza San Martín. No hay nada. Pero es tremendo porque además la producción del tema no tiene que ver con, en lo más mínimo, con la letra. La letra es dramático. Desgarradora. La letra es viciosa, se me calienta la chichi. Sí. Después nos quejamos de Cheta con Cheta, ¿no? O de Angelitos Culones. Claro, Borges. Para vos, Jorge Luis. Qué laburo de Gastón Alvarado, ¿eh? No, Gastón Alvarado es un pibe que recopila todos estos videos que quedaron perdidos en lontananza y los sube a YouTube. Un capo, Gastón Alvarado, rescató el video de Twiggy, de Me Robas el Alma, en Juntos por un Amiguito, el mismo día que murió Monzón. Y porque lo estaba FM10. Viendo en vivo, boludo. Nunca te olvidas de esas cosas. Viciosa. ¿Esto sonaba? Sí. Sí, pero era una cosa medio bizarra. No, para mí no. Era medio bizarrón. Sonaba. En los boliches sonaba. En los boliches y en una radio que no existe más. Sí, sonaba. Sí, Mariano. En la radio, sí, yo me acuerdo. Tenía 12, 13 años. Se le calentaba la chichi. Una One Hit Hay Wonder. Otro tipo de videos. No quiero que se nos agote el tiempo. Hay otro tipo de videos. Sí, sí. El video en entorno natural. Hay un mensaje que siempre es preciso dar. Y efectivamente muchas veces intentamos hacerlo. Ahora bien, hay veces que no se puede. Y hay algo que no se puede y esencialmente es esta cuestión de ¿por qué ahí el video? ¿No? A ver, sí. Vamos al video. ¿Por qué las historias en la playa transcurrían en Brasil? Y bueno, 90. Está muy emparentado también el mar a... ¿Por qué? Deja todo y no lo pienses. El mar era más lindo también. Este que es un hacerlo. Temazo igual. Es un temazo. Es uno de los mejores temas. No, tiene mucho más temas, te digo igual, ¿eh? Todos son. Por ejemplo, si este Diego Torres, haciendo el círculo con el principio del programa, se acerca a una mujer y le dice, ole, Bebota, One Million. Bueno, pero es Diego Torres. Se va acompañado, Diego, esta noche. Alguien la vio a partir el estribillo que no para de subir. Es anterior. ¿Ah, del anterior, no es ese? Sí, yo no pierdo la ilusión de que Diego Torres vaya al programa en Miami. Y puede ser, ¿eh? Alguien la vio a partir desde el primer disco. Estamos juntos. Lo mismo en cualquier momento. Antes del último tema, déjame contar algo. Ustedes se dan cuenta, ya casi no falta nada para que nos volvamos a ilusionar. Se viene la copa y no puedo estar más manija con Argentina. No puedo parar. La banda de sonido de mi cerebro es Vamos, vamos, Argentina, olé, olé, olé. Y así, todo el tiempo. Supongo que es Vamos, vamos, Argentina, pero es raro el tema que pusieron acá. Vamos, vamos. Si vos estás tan manija como yo, Telecentro tiene el plan perfecto para vos. Internet 1000 megas al precio de 150 megas más 6 meses de gratis de T-Play por solamente 17.999 pesos. Pedilo ya al 63800000 y alentá con todo a Argentina. Argentina, 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 Argentina. Argentina. Ahora, ¿querés decir eso? Sí, dejá. Bueno, tenemos Villegas. Falta el último tema para cerrar, pero la gente de Villegas nos manda. ¿Querés que vamos al final de este? Chau. Y, pero los vinieron hasta acá, por está eso. Está bien, listo. Gracias listo, a toda la muchachada de Villegas que nos manda comida. ¡Opa! ¡Ah, vino!
¡No! Oh. Che, Villegas es top de verdad. Yo el otro día me pedí el salmón, es una locura. Quiero que venga Villegas para toda la vida. Che, tremendo. Che, qué detalle, pa. ¿Eh? Gracias. Qué detalle. Qué detalle, gracias a la gente. Gracias de verdad, Villegas. Estamos logrando total fidelidad. Igual tenemos también cariño por la Esperanza de los Acurra, no, que nos alimenta. Son las dos, nuestros dos máximos referentes. Villegas. Con Burger King, por supuesto. Sí. Quiero saber cuál es el último tema. Quiero saber cuál es el último video. El último video es el video en vivo. Sí. El video en vivo por lo general es para transmitir... la pasión que generaba la banda en el público. La pasión que genera la banda en el público. Hay de todo. Se aprovecha también los grandes escenarios, que es el caso de esta banda. Porque esta banda toca en Vélez, teloneando a Metallica. Hubo un problema, Orcas suena muy mal ese día, después se termina medio como... pero hubo un problema como que parecía que el sonido los tiró al bombo. Ah, mirá. Y aprovecharon para hacer un video de Muerto en la Calle. Yo les voy a pedir que pongan este video y que presten atención porque hay un momento único en la historia de la música argentina. A ver. Medio backstage. Claro. Esto es Vélez. Esto es Vélez, Orcas abriendo para Metallica. Año 1993. O 91. 93 o 91. Ahí Osvaldo, Dios lo tenga en la gloria, el pedazo de violero, Osvaldo Civile, lo amamos. Ya la gente muy contenta de ver a una banda que veías en cemento, en lugares chicos. Para ellos era increíble este momento, tocar ante semicante. Atención ahora. Palma, 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 palma. Ahora, ¿qué pasa? No, tomando cocaína. Había un plomo afinando la armónica, ¿sí? Increíble, pero boludo. Qué explícito todo. Es terrible, boludo. A ver, ¿está afinada la armónica? Sí, okay. Dale. Igual es la mejor reacción posible. Porque... pero... es muy bueno que es muy explícita la escena, que, si te agarran medio en una... y ya está. Sí, ¿qué voy a hacer? Estamos tocando en Vélez, boludo. El video en vivo. Tremendo. Sujeto a cuestiones que pueden desembocar quizás en... te digo algo, podés profundizar en otras columnas sobre esto de videoclips en géneros puntuales. Sí, absolutamente. Porque en vivo hay mil millones de cosas. Hay un montón de cuestiones. Y storytelling también hay mil. Sí, me gustaría también abordar músicos puestos en cámara. ¡Ay, sí! Totalmente, sí. Totalmente, boludo. Se te cayó toda la mandanga, tiraste toda la mandanga. Ese es uno, sí. Después qué está horrible. ¿Cómo se llama esta banda horrible? Creed. Creed, sí, que le cae... recontra religiosos, además, lo de Creed. ¿Viste? Hay un... le cae muy en pedo a un programa de casino, pero muy en pedo, onda, mala onda. Y en un momento fue como, loco, andá. Hasta acá ¿en serio? Hay una versión de Uva Uva de las pelotas donde el Bocha Sokol está... sacado. Sacado. Y guacata. Está medio onda de Renzi, yo no me llamo nada, loco. Había videos del Bocha que estaba ahí a veces medio tambaleante. Es difícil. Gracias. Gran banda de pelota. Por gracias, favor. Gracias, Alex. Muy bien, Excelente programa. Muy bien. Gente, nos encontramos mañana. ¡Adiós! Yo mañana vengo. Sí, Roberto también. Sí.